Ya. Hola, buenas tardes a todos. Espero que me escuchen bien. Primero quiero empezar agradeciendo al equipo de Naturalistas Chile porque me encanta la iniciativa que han tenido. Creo que las charlas han tenido un nivel altísimo y es súper entretenido ver cómo colegas de todo tipo de ámbitos comparten lo que están haciendo y nos ayuda tampoco a duplicar esfuerzo y a conocer a qué se está dedicando el resto. Bueno, para los que no me conocen, me presento. Mi nombre es Camila Dünner, soy médico veterinario especialista en captura y anestesia de fauna silvestre. En este momento estoy haciendo mi doctorado en medicina de la conservación en la Universidad Andrés Bello. Estoy haciendo ecología comunitaria y espacial de carnívoros en la región metropolitana. Esto asociado al proyecto GEF Montaña, en el proyecto en el que me encargo del monitoreo de carnívoros. Y trabajo además con Telinject Chile en el área de captura de fauna silvestre y haciendo consultoría ambiental de forma privada. Entonces, para los que no se han enterado aún, la charla de hoy, que se llama Revelando la vida secreta de nuestra fauna nativa, tiene que ver con cámaras trampa. Y la idea de esta charla es darles todas las herramientas que ustedes necesitan para primero saber lo que es una cámara trampa, saber cómo funciona, saber todos los tipos de estudios que podemos realizar con ellas y finalmente qué impacto pueden tener en la conservación de especies y su ecosistema. Entonces, todos sabemos que estamos en tiempos de crisis global. Estamos en el antropoceno, en la sexta extinción masiva, con ambientes que están cada vez más degradados, más fragmentados, con cambio climático, introducción de especies exóticas invasoras. Y en todo este contexto, la fauna nativa está teniendo muchísimos cambios. Se está teniendo que adaptar con cambios en sus rangos de hábitat, en su distribución, incluso cambios de comportamiento. Entonces, hace muchísimos años que se vienen estudiando todos estos patrones en la fauna silvestre y con este tiempo de cambio tenemos que seguirlo haciendo. Y afortunadamente, a medida que han pasado los años, también han evolucionado las tecnologías. Ahora tenemos herramientas moleculares para analizar fecas, por ejemplo, tenemos collares satelitales para seguir animales y tenemos dentro de todas estas herramientas de estudio las cámaras trampa, que nos permiten hacer desde censos de estas poblaciones, hacer seguimiento continuo de ciertos individuos o las poblaciones, y con todo esto generar en realidad información para mejorar la gestión de ciertos ambientes. Entonces, dentro de todo este contexto, quiero presentarles al proyecto GEF Corredores Biológicos de Montaña. El proyecto GEF tiene varias áreas de gestión, en realidad. Tiene áreas de trabaja con la gobernanza local, la producción sustentable y a la vez con el SIMBIO, que es el Sistema de Información y Monitoreo de la Biodiversidad. Este SIMBIO es una red multiparticipativa en que participan, como bien digo, las instituciones públicas y privadas, buscando hacer una red de monitoreo de la biodiversidad permanente. Entonces, en este sentido, dentro del monitoreo de la biodiversidad, tiene un área específica que es la red de monitoreo carnívoros, que como un ejemplo global de lo que se ha logrado, durante el 2018 ya logró detectar las 8 especies de carnívoros descritas para la región metropolitana. Además, como les decía, esta es una red multiparticipativa dentro de la que está CONAF y que está buscando crear una forma de estandarizar toda esta información y que ojalá más adelante sea accesible a cualquier persona que quiera realizar investigación y quiera acceder a esta información de forma ordenada y que además esta información se siga colectando, por ahora al menos en las áreas protegidas, de una forma igual a lo largo de todo Chile. Además, es importantísimo destacar que el SIMBIO apoya directamente el proyecto de ley que ya está en el Congreso del Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas. Todo esto, como les comentaba al inicio, tiene como función generar información que nos ayude a mejorar la gestión que hacen los tomadores de decisiones y a la vez a crear conciencia en el público general. Y bueno, un mensaje que siempre tratamos de dar es el del respeto hacia la fauna y hacia las acciones del proyecto en sí. Particularmente quiero referirme, como vamos a hablar de cámaras trampa, al hecho de los robos de cámaras trampa, que son extremadamente comunes. Podemos llegar a perder más de la mitad de las cámaras y no solamente de nuestro proyecto. O sea, hay un montón de otros investigadores que están trabajando con cámaras y otros dispositivos y lamentablemente se pierden muchos. Vamos a ver más adelante algunas técnicas para tratar de evitar esto. Entonces, empecemos primero por ver qué es una cámara trampa. Es un dispositivo fotográfico que es de tipo automático, o sea, se activa por su cuenta, es remoto, o sea, lo podemos dejar en terreno y después vamos a ver que hay distintas formas de recopilar esa información y que nos permite monitorear a la fauna silvestre de forma indirecta.
Nos permite obtener información de animales individuales, de sus poblaciones, la estructura de las comunidades o incluso de cómo interactúan estos animales entre ellos. Tienen bastantes ventajas. Primero que hay un rango de precios gigantesco, o sea, las cámaras pueden ir desde 30 mil pesos chilenos, las más baratas, hasta sobre los 100 mil pesos. Entonces, igual hay una amplia gama de ofertas para elegir. Después vamos a ver cómo elegirlas también. En general son confiables, cuando uno ya aprende a instalarlas y a usarlas bien y a mantenerlas, presentan resultados confiables, son bastante duraderas, son fáciles de usar en realidad, hay algunas muy sencillas con programaciones muy fáciles, son poco invasivas, o sea, no molestan mucho en el ambiente del animal y son bastante seguras, no es un aparato que pueda producir daño directamente en el animal. Obviamente tienen sus desventajas también. Lo primero, y por lejos el problema más grande que hay, es la interpretación de los datos. Vamos a ver después cómo crear un estudio de manera adecuada, pero aunque lo hagamos de manera adecuada, después interpretar esa información es donde se complica. Existe la posibilidad de daños físicos, principalmente cuando hay animales que sacan la cámara de la estación donde la vamos a fijar y pueden llegar a morderla y fracturarse un diente, por ejemplo, pero en realidad no es una complicación muy frecuente. Sí hay una limitación importante por especie. Vamos a ver más adelante que, por ejemplo, según el tipo de sensor, ciertas cámaras son más o menos adecuadas cuando trabajamos con animales ectotermos o cuando trabajamos con especies más grandes. En general, las cámaras están pensadas, al menos hasta ahora, para mamíferos de tamaño mediano o grande y mamíferos terrestres. Ya esas son como las principales taxas que podemos monitorear. También es súper importante que según el tipo de hábitat o de clima vamos a tener algunas limitaciones. Por ejemplo, en hábitats muy densos, en selva valdiviana o en cualquier bosque tropical en que la densidad de la vegetación es muy grande, nos va a costar obtener una buena imagen y no obtener millones de imágenes de puras hojitas moviéndose. Lo mismo con el clima. En climas muy húmedos, las cámaras tienden a empañarse mucho y las baterías duran mucho menos. También ocurre en climas muy fríos. Entonces, hablemos un poco de cómo se crearon las cámaras trampa. La primera cámara trampa en sí se creó el año 1878, en que Muybridge creó un sistema en que un caballo corría y iba cortando unas lienzas y estas tiritas, cuando se cortaban, activaban una cámara fotográfica. Ya en el año 1890, Shiras actualizó un poquito ese mismo sistema. Y ya si se fijan, igual pasó harto tiempo, hasta el año 1927, en que en realidad ya podíamos contar con fotos a color, pero lo importante es que Champion logró por primera vez mostrar que podíamos identificar individuos, porque aquí, como ven en esta foto lateral de un tigre, el patrón de rayas es como una huella digital y cada individuo se puede identificar a través de eso. Luego Chapman generó el primer inventario o hizo como el primer censo de especies en Centroamérica. Y ya en el año 1956 se crearon de las primeras cámaras que se activaban de forma mecánica, o sea, se ponía un cebo, un atractor, un alimento, y que cuando el animal lo activaba, por ejemplo, aquí ven, no sé si ven mi cursor, pero un mapache que cuando traccionaba esta canastita tomaba la foto, o aquí unos ratoncitos que cuando se paraban en una palanca también hacían que se activara la cámara. Luego, en el año 64, Abbott y Coombs generaron la primera cámara que ya de verdad era totalmente inalámbrica, no contaba con sistemas mecánicos o físicos como las anteriores, y pesaba una módica suma de 21 kilos. Imagínense estar llevando esas camaritas a terreno. Y ya en realidad desde el año 90 en adelante las cámaras trampas se dispararon. La fotografía en general se disparó en cuanto a calidad de equipos. Tenemos fotografías a color de mucha mejor calidad y si se fijan aquí hay una gráfica de las publicaciones anuales que desde el año 2000 en adelante se disparan y ya, la tendencia ha seguido igual hasta la actualidad. Si se fijan, contamos ya con fotografías, como les decía, de mucha mejor calidad y que además las cámaras ya nos permiten registrar datos como la hora, la fecha, la temperatura ambiental, incluso los ciclos lunares. Y ya como fotografía mucho más avanzada aún, tenemos las cámaras réflex que vamos a ver más adelante, se pueden adaptar también para funcionar como una cámara trampa. Y les pongo estas fotos maravillosas de mi querido Cristian Sepúlveda. Esto, como les muestro, es una foto tomada con cámara réflex adaptada y esta la pongo siempre porque la verdad es que es una maravilla, es probablemente la foto más hermosa que hay de gato andino en el mundo
y la logró Cristian gracias a sus modificaciones de cámara. Esta foto es de la Alianza Gato Andino, ahí les dejo también el Instagram para que puedan apoyar el trabajo que hacen. Entonces vamos a ver ahora cómo se compone una cámara. Les puse aquí el modelo, uno de los modelos más comunes que existe. Obviamente varían las cámaras en forma y en composición, pero quiero que veamos los elementos básicos que se van a encontrar para que entiendan cómo funciona. Entonces tenemos primero toda una placa de flash, luego tenemos un lente, tenemos un sensor de luz y una lucecita que brilla cuando la batería está baja o cuando estamos en modo de prueba, y tenemos finalmente un sensor de movimiento. Algunas cámaras, no todas, solamente las que pueden grabar video, van a contar con un micrófono. Si ya nos vamos a la parte interna, tenemos una pantalla LCD en las que algunas vamos a poder visualizar solamente la información de programación, en otras podemos ver efectivamente la fotografía y los videos. Tenemos una pantalla de configuración con un botón de encendido, apagado y de configuración. Tenemos puertos de entrada que varían también según la modernidad de la cámara y tenemos el acceso para la tarjeta de almacenamiento de información. Y finalmente un compartimiento para las baterías. Tenemos entonces, vamos a empezar ahora a hablar de todas estas partes de la cámara que les mencioné. Les voy a ir hablando ahora una por una en orden de importancia. En orden de importancia me refiero a cuando uno elige la cámara, por ejemplo. Entonces, lo primero, una de las primeras cosas en que nos vamos a fijar es el tipo de sistema de activación o de sensor de la cámara. Entonces, podemos tener cámaras que no necesitan activación, que filman de forma continua, que en general, me imagino que aquí todos los amantes de la naturaleza han visto estas cámaras que graban los nidos de forma permanente y uno puede ir viendo cómo eclosionan los huevitos y todo. Ese tipo de cámaras graba de forma continua. Tenemos cámaras que se activan de forma mecánica y o eléctrica, como las más antiguas, las que les mencionaba antes, cuando se tira un cable, en este caso, por ejemplo, se pone una presa, y cuando el animal tracciona el cable, se activa la cámara. También hay cámaras que se activan con collares satelitales, por ejemplo, los collares que le podemos poner a algún mamífero, y cuando el animal pasa delante del sensor, la cámara se activa. Tenemos también cámaras que se activan solo con movimiento, cámaras que se activan con un sensor infrarrojo activo, y esas son sus siglas en inglés, un Active Infrared, un infrarrojo pasivo, el Passive Infrared, y con movimiento. Y este es el tipo más común de activación de las cámaras actuales, en realidad, un sistema de infrarrojo pasivo con movimiento. Y ya lo voy a explicar en mayor detalle. Es importante saber que aunque tengamos el mejor sistema de activación, igual nos va a limitar el lente. O sea, esto es igual que en una cámara convencional. Podemos tener un sensor muy rápido, que es muy eficiente detectando cuando pasa un animal, pero la calidad de la imagen va a estar limitada al final por el lente. Entonces, ¿qué es el infrarrojo? Tenemos primero que saber que cualquier ser viviente que emite calor, o sea, que tiene una temperatura corporal mayor a cero, va a emitir calor y ese calor se puede ver en forma de radiación. Entonces, si nos vamos al espectro electromagnético de ondas, vemos que nosotros estamos aquí en el espectro de luz visible y hacia la izquierda tenemos el espectro infrarrojo. Entonces, estos sensores de estas cámaras son capaces de detectar ese tipo de radiación. Entonces, aquí les muestro cómo funciona una cámara, una Reconyx, por ejemplo, de las más comunes y bastante accesible, que funciona con el sistema de infrarrojo pasivo más movimiento. Entonces, estas cámaras funcionan con un sistema de bandas verticales que ven aquí en la imagen. Entonces, para que se cumpla que la cámara se active, tiene que haber un cambio en la onda infrarroja y además tiene que haber movimiento. Entonces, por ejemplo, si vemos el ciervo de la banda 1, el que está a la izquierda, ¿ese ciervo creen que va a activar la cámara? Yo sé que no me van a poder responder al tiro, pero en este caso no la va a activar. ¿Y por qué? Porque la cámara está detectando que hay un cambio en las ondas infrarrojas, o sea, hay un cambio de temperatura en este caso el contraste del pasto con el ciervo, pero el movimiento no está cruzando de una banda a otra. No así en los otros dos ciervos que están a la derecha, en que tenemos que cruzan dos bandas, o sea, cruza, por ejemplo, de la 4 a la 3 o de la 6 a la 5, entonces se cumple el concepto de movimiento y además se cumple el concepto de cambio de temperatura o el contraste de temperatura. Tenemos también otras consideraciones de los sensores. Yo sé que todo esto puede parecer bastante técnico, pero en realidad es súper importante cuando tomamos la decisión de qué cámara ocupar y para qué la vamos a ocupar también. Entonces, la velocidad de disparo, por ejemplo, cuando tenemos animales que son muy rápidos,
sobre todo especies arborícolas, por ejemplo, saltarinas, necesitamos una cámara que tenga una velocidad de disparo muy, muy rápida. También es importante la velocidad de recuperación, porque cámaras que, después vamos a ver los tipos de flash, pero cámaras que tienen un flash muy potente van a demorar unos segundos en recuperarse. Si se fijan, pueden demorar hasta 60 segundos en recuperarse. Y ese es tiempo valioso en el que si tenemos una especie, por ejemplo, un monito del monte, que va a pasar rapidito saltando y queremos sacarle varias fotos seguidas, hacer una seguidilla de fotos, una cámara que tenga un tiempo de recuperación alto o una velocidad de disparo muy lenta no nos va a permitir captar a esa especie. También es importante la distancia de detección, que es cuán lejos lo que está marcado acá, no sé si ven mi cursor, pero lo que está marcado aquí como DD, la distancia de detección, o sea, qué tan lejos la cámara llega a detectar un movimiento. Y lo otro importante es el ángulo de detección, o sea, hasta qué punto el sensor alcanza a captar algo. Y es súper importante que esto tenemos que diferenciarlo del campo de visión, que por las siglas en inglés, el field of view, es hasta dónde, mira, aquí les muestro, el field of view normalmente suele ser más pequeño que el ángulo de detección. Entonces, para que se entienda mejor esto, les voy a poner un ejemplo. Si tenemos un zorrito que viene corriendo de izquierda a derecha a 15 kilómetros por hora y la cámara demora un segundo en disparar, pues tenemos una velocidad de disparo de un segundo. Si el animal pasa a 2 metros de la cámara, cuando pase por el ángulo de detección, le va a alcanzar a fotografiar solo la cola. Al contrario, si el animal pasa más lejos o tenemos, por ejemplo, la cámara puesta a propósito más lejos del camino, cuando vaya corriendo, ya va a haber pasado por el ángulo de detección y va a estar todavía dentro del campo de visión. Si después tienen dudas, lo puedo explicar mejor, pero es súper importante esto para la instalación de las cámaras. Entonces, vamos ahora a los tipos de flash. Aquí tienen una serie de características de cada tipo de flash, pero pueden ver que hay básicamente dos tipos, algunos que nos muestran imágenes a color y otros que nos muestran imágenes en blanco y negro. Y este es el segundo punto más importante al momento de elegir una cámara, porque depende del tipo de estudio, como vamos a ver más adelante. Por ejemplo, si yo quiero realmente identificar un individuo, quiero verle bien las manchas, las rayas, saber si es macho o hembra, probablemente voy a querer una foto a color con un flash muy poderoso, como el flash de xenón blanco. Pero normalmente estas fotos generan un poco de sobreexposición, el animal se puede asustar porque es un flash muy fuerte, muy brillante, emite un sonido y es visible para el animal. Entonces imagínense un puma que va pasando de noche y le salta el flash gigante en la cara, claramente genera una perturbación. Al contrario, si quisiéramos, en realidad no queremos imágenes tan nítidas, sino que solamente queremos saber, por ejemplo, si en el parque que está al lado de mi casa hay huñas. En realidad necesito un flash que no sea tan detallado como estos flashes blancos y que no perturbe tanto al animal, porque obviamente no queremos molestarlo, no queremos que se escape. Entonces vamos a tender a usar flash cercanos al infrarrojo o ya definitivamente infrarrojos, que en realidad son mucho más eficientes energéticamente porque no gastan tanta luz, no son tan poderosos, se recargan rápidamente, entonces podemos obtener hartas fotos seriadas y, como les decía, casi no perturban al animal. Aquí hay un tip que les puse esta foto de Nico Lagos, que es súper bueno. Cuando tenemos una cámara en realidad que tiene un flash muy poderoso, pero queremos sacar fotos un poco más de cerca, o incluso aunque no necesariamente sea tan de cerca, pero no queremos que brille tanto, podemos usar la cinta de ducto, el duct tape, para tapar algunos de los LED y minimizar un poco la intensidad de ese flash. Ya, después pasamos al lente. Las cámaras en realidad, como cualquier cámara digital, tienen variaciones en la resolución. Las fotos pueden ir desde 2 hasta 20 megapíxeles. Las cámaras, no todas, pero la gran mayoría trae la opción de sacar fotos o video. Uno la puede programar después. También puede variar la cantidad de imágenes por disparo. O sea, podemos sacar una sola foto o, como les decía antes, una seguidilla de una foto tras otra para hacer casi como un time-lapse, una fotografía en movimiento. El campo de visión, que es lo que les comenté antes, varía también muchísimo y eso también nos va a definir qué cámara es mejor para qué tipo de ambiente. Tal vez si es un ambiente más cerrado, en realidad nos conviene más tener una cámara con un ángulo de visión más pequeñito para que no nos esté captando toda la vegetación que hay al lado, ¿ya? Igual no es lo más importante al momento de elegir una cámara, a menos que ustedes quieran las imágenes netamente con un fin de educación. Y en ese caso,
Este invento, las cámaras DSLR, que son las cámaras réflex básicamente, que como pueden ver aquí, se pueden adaptar como una cámara trampa y sacar fotos como las que les mostré de Cristian al inicio. Después tenemos el tema de la carga. Aquí igual es conflictivo con las cámaras trampa porque suelen usar de 8 a 12 pilas. El gasto de pilas es bastante grande. Suelen ser pilas AA. Pero podemos usar pilas de distintos tipos. En general podemos usar pilas alcalinas, de níquel mezcladas con metal, níquel híbridas con metal o de litio. Y en ese sentido, lo que les pongo aquí es que las preferidas en realidad son las mixtas de níquel con metal. Como pueden ver en este gráfico, aquí vemos cómo va el voltaje de la pila en el tiempo. Entonces, si se fijan, la pila de litio, que es la que está aquí más arriba, es la que más dura en el tiempo, la que se mantiene más constante. La de níquel está ahí al medio y las alcalinas en realidad son las que menos se prefieren porque en realidad son las que menos duran y son unas de las que más contaminan porque no se pueden recargar y producen bastantes sustancias que son dañinas para el medio ambiente. Así también las de litio. Por eso en general las de níquel, que además son recargables, son las que más se prefieren. Aún así, eso es lo que dice la literatura. En la práctica, lo que hemos visto es que las recargables suelen descargarse mucho más rápido, sobre todo si ya tienen hartos meses o años de uso. Igual uno va a desechar una enorme cantidad de pilas y es un problema que hasta ahora no se ha podido solucionar mucho con las cámaras trampa. Como les decía también, la temperatura afecta muchísimo la durabilidad de las pilas. En general, humedades muy altas o climas muy fríos hacen que las baterías se descarguen rápidamente. Y en ese sentido, el voltaje que tengan las pilas en ese minuto nos va a definir el alcance del flash. Cuando las pilas están un poquito bajas, el flash ya no va a ser tan poderoso. Entonces es importante que si tenemos un flash LED o este de xenón blanco, que es muy potente porque queremos identificar el patrón de un animal, y la pila está baja, no va a estar cumpliendo la función. De hecho, cuando la cámara en sí tiene un poder total menor a 6 volts, se apaga completamente, aunque la pila le quede un poco, o sea, ustedes pueden usarla, por ejemplo, en una linterna o en un medidor de carga, van a ver que todavía le queda, pero no le da la potencia suficiente para hacer funcionar la cámara con toda su función. Entonces, para esto igual han salido algunas opciones. Las cámaras tienen la opción de conectarle paneles solares, pero que obviamente según el lugar, por ejemplo, yo soy del sur, en el sur es imposible pensar usar un panel solar, porque lo único que va a hacer es estarse mojando y humedeciendo. Pero es una opción viable y también existe la opción de conectar por debajo, donde les mostré que hay distintas entradas, una batería externa. Después vamos a ver el almacenamiento. Tenemos distintas tarjetas de almacenamiento, las SD clásicas o las de alta capacidad. Casi todas las cámaras permiten tarjetas de 16 GB o más. Eso es importante que tenemos que evaluar. No todas las cámaras permiten, por ejemplo, tarjetas de 64. O sea, es importante aquí leerse el manual y ver qué límite te acepta la cámara. También es importante saber que quizás con 16 GB estamos perfectos para tomar solamente fotos si la cámara está muy bien posicionada, pero en realidad si la posicionamos mal y va a haber una ramita que nos va a sacar 10.000 fotos de lo mismo, la cámara se va a llenar en una semana. O si es que vamos a tomar videos, también se va a llenar más rápido. Entonces tenemos que evaluar eso. Se recomienda siempre tener al menos dos tarjetas por cámara porque hay que pensar que es un dispositivo electrónico. A pesar de que parezca un pedazo de plástico, por dentro tiene circuitos y debe mantenerse limpia, seca, que no se doble. Entonces siempre es mejor contar con dos tarjetas al menos por cada cámara que esté instalada. También es importante que las tarjetas varían en la clase, en la velocidad a la que graban sus datos en el sistema. Entonces, si se fijan, este numerito que tiene la cámara acá, el 4 es la clase y en general recomendamos que sean clases 4 o superior. También es bueno invertir en calidad. Las tarjetas SanDisk, que son una marca conocida que podemos en realidad adquirir en cualquier parte y tienden a durar mucho más. Como les decía, es importante mantener limpio y funcionales estos elementos. Yo a veces tengo un pincel, por ejemplo, y con eso trato igual de limpiarles cuando andamos en terreno y se llenan de polvo, lo que sea, tratar de mantenerlas siempre bien, bien limpias, porque si la introducen sucia a la cámara, van a terminar obviamente rompiendo la cámara también. Y esto es algo que puede parecer súper lógico, pero hay que mencionarlo. Las tarjetas tienen un switch que es para bloquearlo y que no se pueda grabar información. Tienen que asegurarse que cuando dejan la cámara, el switch esté en, obviamente, en la posición de desbloqueo.
porque me ha pasado y por eso trato de contarles también estas experiencias, porque no hay que contar solo lo bueno, creo que al final uno aprende más de los errores. Así que les cuento que me ha pasado que he puesto cámaras y han quedado en bloqueado. Así que después que te pasa una vez, no se te olvida nunca más. Bueno, después vamos con la seguridad de las cámaras. Como les comentaba al inicio, es súper frecuente que se roben las cámaras. Y no solamente robos, sino que los animales igual tienden a hacerles daño. Les voy a mostrar algunas imágenes después. Entonces tenemos carcasas que tienen cierres donde podemos ponerle un candado. También se suele utilizar en lugares, por ejemplo, en parques nacionales o en áreas donde se hace un monitoreo permanente de la biodiversidad, que es lo que pretende el Simbio, es hacer postes fijos que quedan con concretos fijados de forma permanente en un sitio de interés de conservación y con la cámara sellada ahí con un candado también. También se suelen usar estos cables, como los cables para amarrar bicicletas, los cables Python, pero aún así la gente suele cortarlos, cadenas, lo mismo. Entonces, al final, uno de los métodos más seguros son estos postes, pero no siempre una opción viable cuando estás yendo a terreno a estudios que son a corto plazo. Después tenemos distintas formas de acceder a la información que nos está dando la cámara. La primera es obtenerla directamente, manualmente, o sea, ir a revisar la cámara, sacar la tarjeta y guardar la información. Pero también podemos acceder de forma remota y esto es particularmente útil cuando estamos trabajando en lugares súper alejados. Aquí, por ejemplo, a la derecha les pongo una camarita con antena que tenemos ubicada literalmente en la punta de un cerro que había que trepar como 20 metros para subir. Y ese sitio son varias horas a caballo, entonces nos sirve muchísimo tener acceso remoto. Y para esto tienen varias opciones. Por ejemplo, esta cámara en particular tiene acceso telefónico, entonces cuando toma una fotografía te llega al correo electrónico y al teléfono como mensaje de texto. También está la opción de que sea vía satelital, ya son cámaras bastante más caras. Y otra opción es cámaras con Wi-Fi, en que está conectada toda la red de cámaras a una cajita donde se almacena la información y donde se puede colectar después toda en conjunto. Entonces, como les decía, uno puede ir también a revisar las cámaras manualmente y tenemos que visualizarlas. Y esto también tenemos que visualizar algunas fotos al momento de la instalación. Entonces, hay cámaras que tienen la pantalla incorporada, hay cámaras que tienen un conector para un visor externo. Y lo que yo les recomiendo igual es tener uno de estos aparatitos que se conecta al celular. Es un adaptador que tiene puerto para celular, puerto USB y puerto para poner distintas tarjetas de almacenamiento. Entonces, yo normalmente ando con esto que pesa un par de gramos, lo andas trayendo en el bolsillo y cuando vas a la cámara sacas la tarjeta y lo pones en tu celular. También se puede hacer con una cámara, o sea, para los que les gusta la fotografía y andan con su cámara, las ven directamente en la cámara. Ya, veamos entonces ahora la programación. Y es súper importante saber que el éxito de un estudio va a depender principalmente de la elección de la cámara, de cómo la programemos y de cómo la instalemos. Y todo eso, esas tres cosas que nos van a definir el éxito, dependen a su vez de los objetivos del estudio, que vamos a ver más adelante, ¿ya? Entonces, aquí les pongo también una pantalla de configuración bastante clásica. Obviamente, según lo básica o lo moderna que sea la cámara, esto va a variar, pero si se fijan pueden configurar todo, si es que quieren foto o video, si es que quieren que le ponga o no la marca, la estampa del tiempo. Tienen algunas cámaras la función de timelapse también, o sea que uno las programa, no se activan con movimiento, sino que uno las programa y le dices, por ejemplo, yo quiero que cada 3 horas me saques 10 fotos. También podemos ver el estado de la tarjeta, o sea que cuánto espacio nos queda, ver cuánta batería nos queda, la fecha, la hora y cuánto espacio restante nos queda. También podemos configurar el intervalo entre cada foto y cada video, o sea, una vez que pasa un animal y la cámara se activa, cuántos segundos queremos hasta que vuelva a sacar una foto, porque muchas veces los animales no solo pasan corriendo, sino que se quedan dando vueltas en la misma zona. Entonces, todos estos pequeños detalles dependen siempre del objetivo de nuestro estudio. También traen la opción de formatear las tarjetas, pero como les voy a mostrar más adelante, lo ideal es formatear las tarjetas en el computador. El formateo de las cámaras no siempre es 100% efectivo y siguen quedando con algo de información almacenada. Y aquí reitero, leer el manual. En Chile somos muy de hacer las cosas sin leer los manuales. Léanselos porque van a poder sacarle mucho más provecho a su cámara particular. Después vamos con la instalación, entonces. Pero hay que hacer hartas cosas antes de pensar en salir a terreno. Lo primero es definir los objetivos del proyecto y la logística. Ya después, más adelante, vamos a ver el tema de logística porque incluye tema de personal, de experiencia, tema monetario, por supuesto, porque la logística de salir varios días a terreno tampoco es sencilla.
Es importante hacer pruebas de funcionamiento antes de salir, porque si llegan a terreno y la cámara estaba mala y no está sacando fotos, ya no hay nada que puedan hacer. Así que siempre las pruebas de funcionamiento se hacen en la casa. Las cámaras tienen que estar rotuladas, siempre se les asigna un código alfanumérico, lo que ustedes quieran hacer. Nosotros trabajamos, por ejemplo, con GIF y dos números. Rotúlenlas por dentro para que obviamente con el clima y todo no se les borren esos rótulos. Es importante también primero, igual depende del tipo de estudio que queramos hacer, pero solemos hacer prospecciones primero, o sea, ir a visitar el lugar, familiarizarnos con en qué zona pueden haber más presencia del animal de interés. Podemos ver, por ejemplo, pelos, huellas, fecas, y en ese sentido podemos dirigir un poco más el estudio, si es el caso. Y también es importante saber que en general los lugares donde van a estar los animales de interés, sobre todo si son especies crípticas, tienen acceso difícil, o sea, van a tener que trepar, que arrastrarse, son lugares súper empinados, como ven aquí en esta foto con mi querida Petra, mi tutora de tesis. Entonces, es súper importante que tengan obviamente un seguro médico, porque pueden ocurrir accidentes y que trabajen siempre en parejas, como una recomendación de seguridad. Nunca vayan solos a terreno. Ya, entonces una vez que tenemos definidas esas cosas, podemos salir a terreno y vamos a elegir un micrositio que se llama. Porque según el tipo de estudio que nosotros tengamos, hay estudios que son, uno elige el punto de forma aleatoria, o sea, es como si cerráramos los ojos y decimos, ya, aquí en el mapa cae nuestro punto, entonces ahí tenemos que ir a terreno e instalarla. O podemos hacerlo dirigido, por ejemplo, encontramos una feca y decimos, bueno, aquí en realidad parece ser una letrina de gato andino, así que aquí vamos a instalar la cámara. Entonces, todo eso lo hacemos con GPS, obviamente. Y los GPS suelen tener un error de 5 a 20 metros, pero por eso se le llama al micrositio. O sea, vamos a tratar de quedarnos lo más cerca del punto posible que nos dio el GPS. En ese sitio vamos a instalar lo que se llama estación de muestreo. La estación de muestreo es básicamente el sitio elegido con un poste o un aparato donde vamos a fijar la cámara, ya sea de forma natural o artificial, y donde pueden ser estaciones simples, o sea que hay una cámara, o estaciones donde es un poste con varias cámaras, por ejemplo. Entonces, todo eso vamos a ir viendo que hay que registrarlo también. Lo ideal es que todo esto se haga en silencio. Normalmente uno trabaja, si estamos buscando fauna, es porque hay fauna, y obviamente si llegamos haciendo ruido, escuchando música o lo que sea, vamos a perturbar a esas especies y creo que todos queremos la oportunidad de poder ver a estos animales en su medio libre. Entonces, hay que tratar de acercarse en silencio, tratar de evitar todos los olores, o sea, aquí prohibido fumar, porque principalmente el olor del cigarro queda impregnado en todo el ambiente. Hay que evitar comer también, que nadie se le vaya a dar vuelta un tupper con comida y quede todo ahí con olores y sabores nuevos. Es ideal también usar guantes. La verdad es que en general tratamos de usar los guantes en el momento en que estamos armando, por ejemplo, como ven aquí en algunas fotos, una pirca artificial, juntamos hartas roquitas y amarramos las cámaras allí y tratamos de usar los guantes de cabritilla, como los guantes de cuero, en ese momento, para no dejar nuestro olor de nuestras manos en el ambiente en sí. Pero ya una vez que hay que programar la cámara, la verdad es que es muy difícil hacerlo con guantes, así que ahí ya pueden retirárselos, pero manipular lo menos posible. Es importante igual que solemos ubicar senderos y cursos de agua porque son lugares más despejados y donde se puede instalar la cámara de mejor manera, como vamos a ver más adelante. Es importante evitar obstrucciones, o sea, ramas, por ejemplo, aquí, si ven en esta foto de al medio, hay unas esquilas, todas estas ramas y hojitas nos van a generar fotos fantasmas o capturas falsas, son falsos positivos, o sea que tenemos 1000 fotos que es solo de una hojita moviéndose. Y obviamente mientras más complejo sea el ambiente, más difícil va a ser instalar la cámara. Como les comentaba también, la fijación puede ser natural, o sea, la fijamos a un árbol o a algunas rocas que ya estén en la zona. Siempre hay que tratar de modificar el ambiente lo menos posible. Hay que entender también que todos los animales que suelen transitar por alguna zona se acostumbran a cómo se ve un lugar, tienen una percepción mental de por dónde se mueven, entonces hay que tratar de no perturbar esos corredores. Pero también se pueden hacer postes artificiales, como este que ven en la foto de arriba, que bueno, el problema con estos postes es que están cero camuflados y están más propensos a que se roben la cámara. Mientras más camuflada sea la cámara, y van a ver que hay una variedad de colores también y como texturas de la cámara, menos probabilidad hay de que alguien la detecte. También hay formas de fijarla en árboles, por ejemplo. La verdad es que hay que ingeniárselas bastante porque las cámaras vienen con unas correas de tela que también suelen irse desgastando harto con el uso. Entonces, vamos a ver ahora los principios básicos de cómo instalar la cámara.
Como les comentaba al inicio, las cámaras suelen usarse para mamíferos medianos o grandes y por lo tanto un promedio bastante general, recuerden que esta charla igual es general, o sea, no podemos realmente abarcar todas las especies, pero un promedio que se suele usar para mamíferos medianos a grandes es una altura del suelo al lente de la cámara de 20 a 50 centímetros. Otra opción, si es que no saben más o menos a qué altura ponerla, es fijarse en el hombro o la altura a la cruz de la especie objetivo. También es importante la distancia, ponerla al menos a 2-3 metros de donde va a pasar el animal. Ya vamos a ver por qué, si no las fotos van a salir como un primer plano y no cumple al final la función. Entonces, también es importante la angulación. La cámara siempre debiera estar a 90 grados, o sea, perpendicular con respecto al piso. Y si se fijan, nosotros para lograr esto ponemos todo tipo de palitos, piedras y cosas detrás de la cámara para lograr esa angulación perfecta. Si es que el suelo tiene una pendiente, tenemos que mantener también esa angulación perpendicular y lo ideal, lo que se recomienda es que si hay una cuesta, la visión sea hacia abajo, o sea, no cuesta arriba porque hay más probabilidad de que cuando crucen cosas por el cielo, incluso pajaritos, polillas, la cámara se va a activar con cualquiera de esos movimientos. Si se fijan, también aquí hay un palito puesto detrás de la cámara para angular. También es súper importante la dirección. Lo primero que quiero mencionar es que las cámaras siempre deben instalarse apuntando en dirección sur-norte o norte-sur, pero nunca entre este y oeste, nunca en la salida o la puesta del sol, porque les van a salir las fotos quemadas o se va a activar permanentemente a medida que el sol se vaya saliendo o se vaya poniendo. Entonces, la forma más efectiva es también perpendicular hacia donde va a pasar el animal por lateral, o sea, es la forma que mejor nos va a captar qué especie es y nos va a captar sus características físicas, el tamaño, a veces incluso el sexo. Entonces, esta forma de instalar la trampa, como ven aquí en la foto, aumenta la probabilidad de detección y perturba mucho menos al animal, porque cuando él vaya caminando, aquí a 2-3 metros de la cámara, probablemente ni siquiera se dé cuenta del flash. Otras opciones es buscar siempre cursos de agua. Por ejemplo, aquí hay un pequeño manantial, estábamos en el altiplano y fijamos una cámara aquí en esta queña. Siempre los cursos de agua son una fuente de visita común de todo tipo de especies, así que es una buena opción. Y ya, obviamente, no siempre tenemos la opción cuando trabajamos en lugares más estrechos, en pequeños senderos, no tenemos la posibilidad de ponerla perpendicular al animal o en paralelo. Y podemos hacer ángulos de 45 grados para captarlo como semi de frente. Obviamente, esta posibilidad, como ven en esta fotografía, hay más probabilidad de que el animal detecte la cámara y más probabilidad de que perdamos algunas características, así como el sexo, a menos de que lo captemos por detrás, y vamos a perder el patrón corporal, la altura a veces. Entonces, es una forma recomendada para espacios reducidos, pero lo mejor siempre va a ser captar al animal de lado. Aquí tienen algunas fotos, por ejemplo, esta, si se fijan, está bastante cerca, o sea, a menos que el animal pasara por esta parte más blanca de arriba, la foto va a salir muy cerca y probablemente le captemos solo las patitas y no alcancemos a ver al animal completo y por lo tanto no cumple la función. Lo mismo pasa con esta fotografía, en que tenemos una cantidad de vegetación tan grande que probablemente vamos a tener 10.000 fotos de esa misma imagen porque van a estar los pastitos moviéndose todo el rato y ocurre mucho. Entonces ustedes van a llegar todo entusiasmado a revisar su cámara trampa y la cámara se le van a haber acabado las pilas en 3 días y van a tener puras fotografías iguales, sin ninguna captura. Aquí tenemos, por ejemplo, estas fotos son de un manual que está realizando Nico Lagos junto al proyecto GEF para monitoreo particularmente de carnívoros también. Aquí si se fijan, bueno, son fotos de la Alianza Gato Andino, pero son parte de ese manual también. Si se fijan, la cámara aquí está apuntando muy alto, sobrepasa la altura del hombro del puma, entonces perdemos muchísima información. Aquí en este caso son fotos quemadas, que le llamamos, o sobreexpuestas, en que el flash es muy poderoso. La cámara quedó muy cerca del paso del animal. Entonces también volvemos a perder información. Podemos asumir que esto es un colo-colo, pero en realidad son fotos que no son diagnósticas al final. Y finalmente tenemos, si se fijan, cuando hay que instalar la cámara tiene que quedar súper firme en la base, porque los animales suelen jugar con las cámaras, particularmente los zorros, y van a mover la cámara y va a quedar apuntando finalmente en cualquier dirección. Entonces, antes de irnos, es súper importante hacer la prueba del gateo o probar la cámara. Entonces, lo que hacemos es poner la cámara en modo prueba y vamos sacando fotos y visualizando fotos. Y la prueba del gateo es literal. Normalmente, como estamos trabajando con mamíferos medianos o grandes, vamos a hacer como que somos ese animal y vamos a pasar delante de la cámara.
Aquí están unas chiquillas haciendo la prueba. No quisieron gatear, pero bueno, en un taller que hicimos hace tiempo, probando la cámara. Y es importante también, normalmente esto se hace al menos de a dos personas, porque quien está gateando también le va a indicar a quien está instalando la cámara, normalmente indicamos con la mano, con el puño, hacia dónde está apuntando el lente, para saber exactamente a qué altura o dónde va a quedar la foto, porque cuando uno está instalando, no siempre tienes una buena perspectiva de en qué ángulo está quedando, entonces siempre se hace de a dos esto. Y además es importante que obviamente nuestra cámara va a estar ya configurada. Y tenemos que sacar una imagen base que va a darnos la información crítica de cuando empieza el muestreo. Es decir, vamos a tener una imagen nuestra que nos da la fecha y la hora de instalación. Y eso es súper importante porque a veces no nos damos cuenta y después vamos a revisar y las fotos, no sé, pues fueron instaladas este mes y decían 2014 y no tenemos idea. Entonces, no podemos recordar la fecha de instalación o algo. Entonces, siempre la primera foto debieras tener nuestra información de base. Ya, y esta es una ficha básica que les pongo de ejemplo de cómo uno debiera registrar. O sea, vamos a terreno, instalamos nuestra cámara y tenemos que sí o sí registrar todo lo que hicimos. Entonces, registramos la fecha, la hora, la estación, puede tener un código alfanumérico, igual como les comentaba, la o las cámaras que pusimos en esa estación también con su código, las coordenadas. Podemos agregar ya características del camino, características del área de estudio. Obviamente aquí pueden personalizarlo, pueden poner quién está instalando la cámara, si se usaron o no atractores, si la memoria está vacía. Y aquí esto es importante igual si la cámara quedó programada, o sea, fijarse que tenga efectivamente la fecha, la hora correcta y que quede armada, significa que está activa, o sea, está sacando fotos. Bueno, vamos a hablar ahora un poco del uso de atractores, que es un tema bastante controversial. El uso de atractores depende netamente del objetivo del estudio, porque para algunos está más indicado que para otros, y de la especie objetivo, porque normalmente cuando trabajamos con especies más crípticas, o sea, difíciles de ver, especies muy esquivas, el atractor ayuda muchísimo. Por ejemplo, con gato andino, efectivamente es una de las especies más difíciles de captar y el atractor sí ayuda. Lo mismo con monito del monte, son especies raras y la verdad es que sin atractor, yo al menos personalmente no he tenido la posibilidad de captarlos. Entonces, en esos casos sí ayuda, pero puede ser contraproducente con los objetivos de nuestro estudio. ¿Por qué? Porque el hecho de agregar atractor incluye, le da heterogeneidad al estudio, o sea, hace que sea no tan homogéneo, porque obviamente cualquier especie que pase puede reaccionar distinto a ese atractor. Y por lo tanto se asume que disminuye la calidad de nuestros datos, puede violar algunos supuestos del modelo y nos va a hacer tener un sesgo con las inferencias que saquemos después de esos datos. También es importante saber que los animales pueden reaccionar de formas distintas y por esa es una de las controversias más grandes también en que, un ejemplo, usamos orina de lince para atraer felinos. Esa orina de lince no tenemos idea cómo va a reaccionar un felino más pequeño, una guiña, por ejemplo, que nunca se ha enfrentado a un lince, porque obviamente no comparten hábitat, y puede ser que lo vea como una amenaza, que diga, aquí hay un animal nuevo que yo no sé lo que es, y por lo tanto la guiña se va a ahuyentar de esa zona totalmente. Entonces, es información con la que no contamos, no está bien estudiada en Chile aún, y por lo tanto hay que ser precavido. También pueden presentar cambios de comportamiento e incluso se ha visto agresión intraespecífica. Por ejemplo, en estudios con leones y chitas aumenta la agresión o incluso en leopardos se ha visto que aumenta la mortalidad de los cachorros, probablemente porque la hembra se acerca con sus cachorros, se acerca un macho también por curiosidad, por ver qué tipo de marca es esa y al momento del encuentro hay agresión. Entonces, también se describe habituación cuando son atractores como cebos que se pueden comer. El animal se puede habituar a que lo están alimentando permanentemente. Y bueno, dentro de esto obviamente hay distintos tipos de atractores. Hay atractores auditivos que en general se usan para herbívoros, aunque también se pueden usar para algunos carnívoros, como con el sonido de una presa muriendo, aunque suene trágico, sí se usa un sonido de una presa gritando en situación de estrés. Hay atractores visuales, así como con los dummies, estos muñecos que parecen algún animal para que se acerque. Y atractores olfativos, que son en general los más comunes. Hay que considerar que los atractores varían en precio, no siempre son lo más barato, tampoco son muy fáciles de conseguir,
Y no siempre duran mucho tiempo. Hemos visto algunos atractores, según qué tan oleosos sean, que duran 3 semanas, 4 semanas, y en climas con lluvia mucho menos van a durar. Entonces, son cosas importantes a considerar al momento de decidir si es que van a usar un atractor o no. Aquí les muestro, por ejemplo, algunas fotos del GEF, en que esto puede parecer súper lindo. Aquí debajo de la roca hay un atractor, y si se fijan, hay un grupo de zorros. Y como que lo primero que uno tiende a pensar dice, ah, una familia de zorros, pero ¿y qué pasa si no es una familia y en realidad es un grupo de zorros que se sintió atraído por el atractor y aquí se ve mucho movimiento y después hubo mucho movimiento en muchas fotos de cerca y la verdad es que no tenemos cómo saber si esos zorros están peleando o en realidad son una familia, una madre con crías y están jugando? Entonces, cuidado con eso. Aquí tenemos esto, lo clásico, los zorros aman el atractor y si se fijan cómo se revuelca y en estos movimientos es cuando de repente se acercan a la cámara porque perciben algún mínimo olor quizás de nuestras manos y muerden la cámara, la pueden romper o la desenfocan completamente, pero los zorros hacen unos shows gigantescos delante de las cámaras con atractor olfativo de orina de felino principalmente. Bueno, entonces nosotros vamos a estar revisando nuestras cámaras, no necesariamente vamos a ir a retirarlas de inmediato, sino que vamos a ir quizás a cambiar pilas, a revisar la memoria y ver si hay que hacer algún cambio de tarjeta. Entonces también hay formatos de revisión. Estos que les pongo aquí son solo ejemplos, recuerden que pueden personalizarlo a su medida. Entonces vamos a ver la estación, qué cámaras, cuál fue la fecha de revisión o de retiro en el caso que se haya retirado, si es que cambiamos memoria o baterías y si es que quedó funcionando de nuevo. Y les recomiendo llevar siempre herramientas, tengan su herramienta multipropósito, una cortapluma, incluso pueden llevarse Poxipol de este 10 minutos para reparar cualquier cosa que haya ocurrido. De repente puede que un zorro mordió una cámara y se trizó un poco la tapa, pero no necesariamente inhabilita la cámara. Entonces pueden sellarlo rápidamente con Poxipol y ya queda funcional de nuevo. Y ahora vamos a introducir un concepto que va a estar relacionado después también al tipo de estudio que hagamos, que es el esfuerzo de muestreo. Entonces, el esfuerzo de muestreo se expresa en trampas noche. Las trampas noches, tómenlo como una palabra junto. Yo sé que aquí el público que está viendo la charla, tenemos colegas de distintas profesiones y que tal vez personas de profesiones nada que ver con esto, con esta biología de campo. Así que sé que van a haber algunas partes más técnicas, pero espero se pueda comprender todo esto. Entonces, bueno, el esfuerzo de muestreo. Se calcula básicamente con el número de trampas, el número de cámaras trampa, multiplicado por el número de noches o de días, en realidad se usa el término noche, pero bueno, es el número de días que pasó activa. Entonces, por ejemplo, si teníamos 30 cámaras y las mantuvimos activas sacando fotos por 30 días, vamos a tener un esfuerzo de muestreo de 900 trampas noche, ¿ya? Y aquí hay algo súper interesante, que no necesariamente vamos a obtener mejores resultados aumentando la cantidad de días. Por ejemplo, si no nos aparece un animal y decimos ya dejémosla 2 meses, 3 meses, 1 año, y el animal no aparece, no necesariamente eso está correcto o incorrecto, y depende totalmente del tipo de estudio. Entonces aquí les pongo, por ejemplo, esta tabla me parece muy buena. Pensemos en el gato andino, en que tenemos arriba la probabilidad de detección, la probabilidad de detección es baja. Y la ocupación, o sea, qué tan abundantes son, es baja también. Entonces, en caso de gato andino, sería recomendable aumentar la cantidad de sitios y aumentar la cantidad de días del muestreo. ¿Ya? Después vamos a ver otros ejemplos según cada tipo de estudio, porque no en todos los estudios queremos aumentar la cantidad de días. Cuando queremos tener una población cerrada, o sea, en que, o un modelo demográfico cerrado, en que no tenemos ni migrantes de ningún tipo, o sea, no hay flujo poblacional, no hay nacimientos tampoco, necesitamos que los periodos de muestreo sean muy cortitos. Entonces, en ese caso, podemos aumentar la cantidad de trampas, pero no la cantidad de días. Y como consideraciones generales para especies comunes, o sea, que son bastante más fáciles de avistar, normalmente esfuerzos de 400 hasta 500 trampas noche pueden ser efectivos, pero ya para especies crípticas, como el gato andino, o un monito del monte, o incluso las guiñas, a veces necesitamos más de 3.000 trampas noche. Ahora, supongamos que fuimos a sacar nuestras cámaras de terreno, obviamente estas requieren mantenimiento. Esta foto que ven aquí arriba es de un estudio en África. Y de cómo van quedando las cámaras después de la destrucción y las inclemencias climáticas. Entonces es importante que cuando recolectemos nuestras cámaras estén limpias y secas. En general se suelen usar deshumidificadores o estas bolsitas de sílica
que yo las voy recolectando ahí de cualquier cosa que compre y venga con sílica, y eso lo usamos para almacenar. Es importante que las cámaras estén a temperatura ambiente. Si ustedes las almacenan directamente después de haberlas colectado, se van a empañar completamente por dentro y quedan húmedas y es súper difícil sacarlas o incluso pueden dejar de funcionar por completo. Hay que removerle las baterías, obviamente, como a cualquier aparato electrónico. En general no se recomienda usar bolsas herméticas, así como bolsas Ziploc, porque tienden a acumular mucha humedad. Hay que inspeccionarlas una por una y asegurarse que estén limpias, secas y funcionando antes de pasar a almacenarlas. Yo también ahí me uso harto mis pinceles para sacarle cualquier basurita pequeña que pueda tener. Se formatean las tarjetas y recargamos las baterías. Y en general las cámaras suelen almacenarse en estas cajas, le llaman cajas Pelícano, que son como totalmente impermeables, pero aún así permiten algo de respiración. Y aquí quiero detenerme en un punto que es vital, que es involucrar a las comunidades. Y esto tiene que ver con todo lo que estamos haciendo y el por qué lo estamos haciendo. Como vamos a ver después, podemos tener múltiples objetivos de estudio, pero siempre hay que preguntarse por qué, o sea, ¿qué queremos dejar con esto? ¿Qué queremos lograr? Y eso es súper importante preguntárselo cuando ustedes quieran estudiar cualquier cosa, porque tiene que tener un sentido y ojalá que tenga un legado y que pueda ser continuado, que sea sostenible en el tiempo. Entonces, para esto, es muy probable que sea donde sea que ustedes vayan, va a haber comunidades locales. Que tienen un contexto súper particular y tienen necesidades particulares. En el caso del GES, por ejemplo, nosotros ahora trabajamos activamente con la comunidad ganadera de las tórtolas. Esta comunidad que está ubicada en San José de Maipo, es una comunidad ganadera, como les digo, que se basa en economía de subsistencia, o sea, tienen pocos animales que se manejan de forma extensiva, pastorean libremente y por lo tanto tienen un conflicto creciente con los carnívoros silvestres. Y es donde el proyecto GEF ha tratado de involucrarse para plantear soluciones basadas en sus necesidades, no en nuestras necesidades. Probablemente hay muchos aquí que han estado viendo las charlas toda esta semana, hay varios encuentros de convivencia con carnívoros, y se repite todo el tiempo que este conflicto va a seguir aumentando y que no podemos llegar nosotros que nos dedicamos a investigación a plantear nuestras soluciones a las comunidades. Hay que partir por ver cuáles son sus necesidades y ponernos de acuerdo en algo que sirva para ellos y a la vez para conservar la fauna. Entonces, para involucrarlos, uno de los consejos más importantes es ser, primero, informar, o sea, tomar contacto, decir, mira, ¿sabes qué? Queremos hacer esto y queremos participar con ustedes, por ustedes. Y ser transparente en todo el proceso, o sea, realmente decir qué van a lograr. Me acuerdo cuando recién empezamos a trabajar particularmente con capturas de puma cerca de la comunidad, entre risas, la mayoría de la gente nos decía, sí, lo capturan y lo matamos, ajá, y todos se reían. Entonces, obviamente el primer abordaje es difícil, tenemos visiones distintas de las cosas. Y ese primer acercamiento va a costar, pero si uno es transparente y muestra realmente los frutos que se pueden lograr para todas las partes involucradas, probablemente sea más exitoso. Y en ese sentido hay que involucrar a la comunidad en todo el proceso, desde que empezamos hasta que se vean los resultados. Y esos resultados ustedes tienen el deber de mostrárselos. Y en ese sentido, las comunidades pueden tomar una actitud de empoderamiento como agente de cambio, como ellos mismos como un agente de cambio. Y a la vez se sensibilizan muchísimo, incluso puede pasar que tomen una responsabilidad de conservación individual, dicen, oye, mira qué lindo el puma, así cuando lo ven ya en las fotos y dicen, este puma en realidad hay que cuidarlo, o sea, está en mi terreno, igual me come las liebres, así que ayuda con la plaga, entonces sí se produce una sensibilización. Y aquí les pongo, bueno, este es un video, si quieren después lo pueden buscar en las redes del GEF, es particularmente del empoderamiento de la mujer en la ciencia, y aquí sale mi querida amiga Nenita, que es ganadera también de la Asociación de las Tórtolas. Espero que haya logrado solucionar sus problemas de internet y esté viendo. Nenita, bueno, las mujeres en las comunidades rurales en general tienen mucho poder de decisión, y Nenita ha sido de las personas de participación más activa en el proyecto GEF, al menos en el ámbito del monitoreo de carnívoros y el monitoreo de los pumas particularmente. Y ella pasó de un rechazo bastante grande y bastante negada a que trabajáramos, ahora a ser nuestra mano derecha. O sea, en este video ella me acompaña a colectar fecas, ella misma instala las cámaras trampa, ella misma instala los cebos.
Y es la más entusiasmada cuando tenemos que pegarnos una cabalgata de 5 horas a revisar una cámara y a ver qué salió. Entonces, el involucrar a la comunidad para mí es vital. Se crean relaciones humanas importantísimas y muy bonitas. Y bueno, finalmente se crea esta sensibilización que les digo. Bueno, y otra cosa súper importante es que una de las formas mayores de evitar el robo de cámaras es que la comunidad se las va a cuidar, o sea, ellos mismos las van a estar instalando, revisando y van a proteger el trabajo que se está haciendo, así que es por todas partes que lo veamos involucrar a la comunidad es importante. Ya, pasemos ahora al diseño de un estudio. Ya tenemos la cámara instalada y todo, pero considerando que primero pensamos en esto. Entonces, lo primero es saber que las cámaras trampa tampoco son la panacea, o sea, tienen sus dificultades, dificultades de costo, dificultades de acceso y de instalación, de toda la logística, y por lo tanto siempre hay que ver el costo-eficiencia de este trabajo. Aquí tenemos, por ejemplo, hoy se me pasó el logo del GEF aquí. En esta foto vemos un zorrito comiéndose un conejo. Y podríamos tal vez hacer un análisis de dieta, pero en realidad es mucho más sencillo hacer análisis de dieta yendo a hacer prospecciones, colectando fecas y analizando los elementos dentro de esas fecas. Entonces, siempre hay que comparar realmente qué técnicas nos sirven más. Por ejemplo, para ver presencia de una especie o ocupación, podemos ir a buscar huellas, pelo. Entonces, no necesariamente la cámara va a ser la solución al estudio que queremos hacer. Entonces, tenemos que hacernos algunas preguntas. ¿Qué queremos ver? ¿Queremos ver qué especies hay presentes en esa zona? ¿Qué tan diversas son esas comunidades? ¿Cómo están distribuidas? ¿Cuántos individuos son? ¿Cómo está esa población? ¿Está sana? Podemos ver incluso, no sé, individuos con sarna, por ejemplo, pero no salud poblacional solo en la parte clínica, sino que en cómo se están desenvolviendo en el tiempo. O sea, esas poblaciones sobreviven, se reproducen. Y en este sentido, a este tipo de preguntas le vamos a llamar variables de estado, o sea, variables que nos indican cómo está esa población o ese individuo en ese momento. Entonces, para plantearnos el estudio, primero tenemos que establecer el objetivo, qué queremos estudiar, después lo vamos a planificar en la casa para ver si realmente es factible, después lo vamos a ejecutar en terreno y finalmente vamos a analizar los datos y a sacar conclusiones. Entonces, aquí les dejo una ficha rápida, no la vamos a ver en detalle, pero si se fijan aquí en gris, tenemos objetivos generales de qué queremos estudiar. Por ejemplo, si es que hay o no hay puma en el parque que está cerca de una casa. O si, cómo se distribuyen esos pumas y esas huellas. Y tenemos en los tonos ya azules los distintos tipos de resultados que podemos obtener, desde un listado de especies, o sea, un censo, hasta patrones de actividad o densidad de una cierta especie. Lo importante aquí, reitero, es el por qué, preguntarse por qué están haciendo lo que están haciendo. Entonces, veamos algunos de estos tipos de estudios. Les voy a poner ejemplos muy básicos. La idea no es que memoricen esto, la presentación está grabada después si es que quieren sacar algún dato en particular, pero simplemente para mostrarles todas las opciones que podemos sacar de una cámara trampa. Entonces, por ejemplo, para hacer un inventario, un censo, o ver si es que hay presencia de una especie en algún lugar. Podemos tener un diseño dirigido, o sea que nosotros vamos y encontramos una feca, una letrina y decimos ya, aquí vamos a poner la cámara, o simplemente aleatorio, que son los que más se usan y que son normalmente los más aceptados cuando hacemos algún estudio de esto para publicarlo y que sea válido estadísticamente y que sea replicable, que eso es súper importante, que cualquier persona pueda tomar la misma metodología que hicieron ustedes y replicarla en otra parte. Entonces, para eso tomamos la zona de estudio, se hace una grilla, un cuadriculado, y en cada una, por ejemplo, vamos a tener una cámara y vamos a ver si es que había presencia, lo marcamos en amarillo, y qué pasa con las ausencias. Y esto es súper importante porque hay estudios, normalmente estos estudios se llaman solo de presencia, no es correcto decirles presencia-ausencia, porque que un animal no haya aparecido en una cuadrícula de nuestra grilla no significa que no esté. Puede que simplemente no haya pasado por ahí por la época o porque lo perturbamos nosotros directamente o con un atractor o porque simplemente no pusimos la cantidad de cámara adecuada, ¿ya? Entonces, normalmente hablamos de pseudo ausencia. En general, para este tipo de estudios no hay mínimos de nada, no hay mínimo de cantidad de cámaras, no hay mínimo de trampas noche, o sea, de esfuerzo de muestreo, y tampoco tiene una duración determinada. Esto es como, y les voy a mostrar el ejemplo más claro, este yo lo hice cuando vivía en el sur,
en un parche de bosque que estaba cerca de mi casa y que había un pequeño sendero y que yo veía huellas y fecas todo el tiempo. Entonces decía, aquí hay paso de animales y quiero ver qué animales hay, sin ningún diseño experimental detallado. Ya simplemente puse cámaras donde yo creí que podía pasar algo. Y fíjense, todo lo que como un chinque, un pudú, un traro, un puma, y si se fijan aquí para el puma, la cámara está muy baja, pero no tenía muchos más lugares donde fijarla sin que me hicieran interferencia estas ramitas. Una huiña, llevándose un guarencito y un wet-wet. Entonces, si se fijan, esto es simplemente un censo de qué animales me encuentro en ese lugar. Esto también nos sirvió como censo con Carlos Calvo, que estuvimos trabajando con chungungos, con la nutria marina. Expusimos cámaras simplemente para ver cierto tipo de interacciones. Tampoco había un diseño experimental establecido, simplemente las poníamos dirigidas a donde nosotros veíamos que había una madriguera o algún lugar de interés. Y nos encontramos con esta imagen que, a pesar de que la cámara no tiene la mejor resolución y tiene sí un flash infrarrojo que nos ayuda bastante en este ambiente para no perturbar a las nutrias, que son bastante tímidas, nos ayuda al menos a identificar especies, sin detalle, pero al menos sabemos que tenemos el chungungo y tenemos el bisón, que es especie exótica invasora, y compartían exactamente las mismas madrigueras. Entonces, no tenemos una foto artística, pero tenemos una foto que nos da información súper valiosa. En cuanto a estudios de diversidad, queremos ver el número de especies que hay dentro de un ambiente y podemos ver cómo este número de especies varía en el tiempo y el espacio, por ejemplo. En estos casos el diseño debe ser aleatorio, con la grilla que les mostré en el otro tipo de estudio y tiramos puntos totalmente aleatorio. Aquí ya sí tiene que haber un espaciado mínimo entre las estaciones de muestreo, ojalá tener más de 50 estaciones, ya hay un esfuerzo de muestreo mucho mayor. Y sí, en estos casos vamos a ver que tenemos duraciones del estudio un poco más acotadas, y esto es por el tema de los migrantes o los nacimientos y muertes que les comentaba en un inicio, que nos van a alterar la demografía finalmente. En cuanto a estudios de ocupación, o sea, ver los estudios de ocupación son bastante similares al de presencia, porque queremos ver si es que la especie está ocupando efectivamente ese ambiente. En estos casos el diseño suele ser aleatorio, también tenemos bastante cantidad de estaciones. Normalmente aquí el espaciado, o sea, de qué tamaño tiene que ser nuestra grilla, a eso me refiero, perdón, con el espaciado entre estaciones, varía según el tamaño del rango de hábitat de la especie de interés. Entonces, si nosotros sabemos que no sé, un felino pequeño se puede mover 2 kilómetros al día, nuestra grilla debiera ser más de 2 kilómetros, ¿ya? El esfuerzo de muestreo ya se vuelve mucho mayor también, sobre todo cuando queremos definir si realmente hay ausencia, porque recuerden que no podemos determinar a ciencia cierta la ausencia, trabajamos con pseudoausencias. Entonces tenemos que tener esfuerzos de muestreo muy grandes, más de 5.000 trampas noche para especies más raras. Como esta que está aquí, que por si no lo habían visto, hay un monito del monte, en que si se fijan, tenemos un flash, una imagen en blanco y negro, o sea, un flash mucho menos poderoso, no nos ilumina todo, pero nos permite identificar a la especie y no perturba al animal. Y estos estudios también, la duración varía según la especie, pero en general son menores a 6 meses. Aquí les muestro parte de lo que estamos haciendo con el GEF ahora, que es parte de mi tesis doctoral también. Lo que se está haciendo es un modelo de ocupación, entonces tenemos registro de todas estas especies, y les reitero ya que el proyecto logró registrar a las 8 especies de carnívoros descritas para la región metropolitana, y con toda esta información nosotros generamos un modelo de ocupación que está en proceso y por eso no les puedo mostrar esos resultados aún. Pero la idea es mostrar qué composición de esas comunidades hay en cada sitio de muestreo y después uno puede hacer modelos predictivos, o sea, decir qué probabilidad hay de que si al gato andino lo encontramos en esta zona, también esté en esta otra, ¿ya? También destaco que este es el registro más austral hasta ahora de gato andino. Las ubicaciones no las voy a compartir y como les voy a mencionar más adelante, es importante que cuando son especies muy amenazadas tengamos mucho cuidado con qué información compartimos, especialmente con las ubicaciones, porque se sabe que muchas veces cazadores ilegales tienden a utilizar esta información, obviamente, para ir a buscar estas especies.
Y este es el tipo de modelo que podemos generar después. Este es un ejemplo muy básico con Wiña, es solamente un ejercicio para que vean cómo se hace. Entonces tenemos puntos de aparición, que pueden ser las cámaras trampa, o en nuestro caso usamos también los puntos de los collares GPS. Entonces todo eso se toma como una ubicación o como una ocupación. Y después con programas ya estadísticos podemos sacar un modelo de probabilidad de ocupación, un modelo predictivo. Entonces nos muestra en esta grilla las probabilidades de aparición, y aquí hacia la guiña se ve que, para la guiña se ve que es mucho más hacia la zona costera. Después podemos tener estudios de abundancia relativa. Es prácticamente imposible determinar abundancia propiamente tal, o sea, saber, por ejemplo, cuántos pumas hay en la región metropolitana, porque no tenemos cómo identificar a esos individuos. Tendríamos que tener alguna marca, como un arete, por ejemplo, o alguna marca natural muy particular de ese individuo, como es con los tigres o con una guiña, un gato, un colo-colo, que tienen marcas naturales, pero aún así vamos a ver que se pueden cometer errores, y tendríamos que identificar a los individuos así de forma perfecta para poder estimar la abundancia. Entonces lo que se hace es estimar la abundancia relativa y se saca como un índice de abundancia relativa. Y esto se saca en realidad con esta fórmula que ven aquí, que es el número de fotos de un individuo en base a todos los registros de esas poblaciones que estamos estudiando. Por ejemplo, aquí podríamos sacar la densidad de lobo de crin en base a cuántos individuos reconocimos de otras especies. En estos casos el diseño es aleatorio, si se fijan igual necesitamos hartas estaciones de muestreo, un esfuerzo de muestreo igual abundante, y la duración es un poquito más larga que los otros estudios que vimos. Después, para estudios de captura o recaptura, que a la vez nos miden la densidad, es similar a lo que les comentaba antes, en que necesitamos reconocer individuos por marcas individuales. Entonces, en este caso, como al inicio de las cámaras trampas, uno de los animales con los que más se ha utilizado para este modelo son los tigres, porque su patrón de rayas es como una huella digital. En estos casos, en que queremos sí o sí agarrar al mismo individuo, el muestreo es dirigido. O sea, si sabemos más o menos cuál es el territorio de un individuo, vamos a ir a poner las cámaras directamente ahí. Aquí también el espaciado depende del rango de hábitat de la especie de interés. Y si se fijan, también tenemos un esfuerzo de muestreo bastante amplio. Pero tenemos una duración del estudio mucho más corta, porque no queremos nuevamente que se nos incorporen nacimientos o animales migrantes. Este reporte salió ahora recién, hace una semana, muy interesante, de Leopardo Las Nieves, en que se fijaron que en realidad esta identificación por marcas puede llevar a una sobreestimación de la población. Ellos se dieron cuenta que estaban cometiendo errores con la identificación de Leopardo de Las Nieves. Entonces, es un dato importante porque nosotros a veces hacíamos el ejercicio con Bernardo Segura, mi compañero de terreno también, hacíamos el ejercicio de identificar colocolos, por ejemplo, y la verdad es que es bastante difícil, y en ese sentido ustedes pueden probar sus conocimientos, a ver si es que creen realmente que pueden identificar a un individuo, y esta página de la Alianza del Leopardo de las Nieves tiene una herramienta de práctica en que te pone dos fotografías reales, en que obviamente se cortó el fondo, pero te dejan las manchas, y te preguntan, ¿es este el mismo gato? Si no, no es posible identificar. ¿Y qué tan seguro estás? Y ahí tú puedes ir viendo cuán fácil es cometer errores. Incluso hay softwares que te hacen este análisis para comparar individuos, pero aún así se encuentran errores. Bueno, y finalmente vamos a ir viendo otro tipo de estudios, porque si ya se están dando cuenta, es muchísima la información que podemos obtener de una cámara trampa. Y aquí les pongo algunas fotos más bien anecdóticas, porque podemos estudiar comportamiento de especies y en general ciertos comportamientos suelen ser solamente anecdóticos. Por ejemplo, esta foto que es anónima, nunca llegué a la fuente, pero un ciervo arrancando de una ardilla voladora, o esta civeta sobre un rinoceronte, son cosas que nadie se explica, pero bueno, han quedado registradas ahí como anécdota. Pero también podemos ver comportamientos de marcaje, o bueno, los elefantes que tienen ahí algún problema con las cámaras trampa, comportamientos de depredación. Y esto, el diseño de estos estudios va siempre dirigido a la especie de interés. Aquí tenemos una fotito de la consultora Flora y Fauna. Miren este gatito andino que está reaccionando aquí a una cola de zorro. No tenemos idea qué está pasando en esta imagen, pero son cosas también anecdóticas que quedan registradas. Esta imagen se las puse sin video. Esto es un video, pero que me parece súper interesante, a pesar de que es súper cruenta la imagen y más aún el video.
Es una conducta que ha sido mitificada por mucho tiempo y de hecho yo misma admito que cuando la escuché la primera vez decir que los cóndores no solo son carroñeros, sino que son depredadores activos, yo honestamente no lo creí. Y hemos encontrado evidencia de que los cóndores pueden atacar activamente ganado y en este caso, en el video, tenemos cóndores adultos depredando por la parte craneal, por la boca y caudal, por el ano a un ternero, mientras hay una serie de cóndores juveniles sentaditos mirando, esperando a que caiga la presa. Entonces, esto es súper importante también porque justamente cuando trabajamos con comunidades locales en que te cuentan ciertas cosas y uno no ha tenido la experiencia de vivirlo, es común que haya una cierta desconfianza. Entonces, esto les da a ellos una seguridad tremenda y te dice, mira, yo te dije que esto estaba ocurriendo y que es un problema para nosotros, para estas personas que manejan el ganado de forma abierta, sin pastoreo vigilado, sin perros, entonces es un problema con el que se ven afectados también, entonces no solamente tenemos mamíferos, sino que tenemos un ave aparentemente carroñera que también les está diezmando su ganado. Bueno, finalmente podemos usar las cámaras también para monitorear ciertas actividades humanas o el efecto antrópico. En general, esto se usa para monitoreo en áreas protegidas, para identificar cazadores. Y hay bastantes experiencias de cazadores que han sido multados o arrestados gracias a imágenes de cámaras. A la vez nos permite monitorear especies exóticas invasoras, como les mostré con el bisón, y la presencia de perros de libre deambular. Ya todos sabemos que es un problema masivo en Chile y esto nos está permitiendo registrarlo también. Si se fijan, es un perro en baja condición corporal y que deambula solo y muchas veces los vemos también con ciertas presas nativas. Otros usos que podemos darle a la cámara son estos hallazgos, que en realidad es un hallazgo precioso, una foto muy, muy linda de estos colocolos, en que la verdad aquí no podemos determinar si es una madre con una cría, por ejemplo, es lo más probable. Porque lo que sabemos del colocolo es que es un animal solitario, pero ¿y qué pasa si en realidad no lo es? Tal vez en época reproductiva sí pueden deambular juntos una pareja por cierto tiempo, entonces nos va dando ideas, y esto podemos asociarlo a una fecha, y nos va dando ideas de la historia de vida de las especies. Y en a pesar de que de la foto de los colocolos no podemos obtener mucha información, no podemos sacar muchas inferencias, de esta foto sí lo podemos hacer, por ejemplo. Entonces aquí tenemos una puma con su cachorro. Y el cachorro, uno podría estimarle, lo primero que hacemos es fijarnos la fecha, por ejemplo. Entonces, podemos estimarle una edad por su conformación, por su tamaño, por sus manchas, una edad estimada de menor a 4 meses. Por lo tanto, significa que este cachorro nació en mayo de ese año, de 2018. Se sabe que la gestación del puma es de aproximadamente 3 meses, de 91 días. Entonces, eso significa que la puma se cruzó en febrero. Y la literatura reporta que las pumas parecen tener un ciclo reproductivo en Chile entre agosto y septiembre y enero y febrero. Y por lo tanto, este tipo de registro nos confirma esa información y lo hace súper valioso, como les digo, para conocer la historia de vida de las especies. Entonces, de ciertos registros que estábamos tratando de obtener para ocupación, podemos obtener este otro tipo de imágenes que nos permiten obtener información adicional, que no necesariamente estaba programado hacerlo antes. Otros usos que podemos darle, esto por ejemplo, esto ya es en el altiplano también de la consultora Flora y Fauna, instalamos unas cámaras para poder capturar pumas y ponerle collares GPS. Entonces, si se fijan, aquí por donde pasó el individuo, que ya lo teníamos muy identificado, pusimos trampas justo aquí después de esos registros. En el caso del proyecto GEF, como les comentaba, estamos activamente en campañas de captura de puma para poder ponerle collares satelitales y esta información, esos puntos de ocupación, agregarlos al manejo estadístico que vamos a hacer después y generar ese modelo predictivo. Otros usos más, que les pongo este que es bastante anecdótico, también cuando estaba en el sur y tenía el centro de rehabilitación Guálamo, si alguien lo llegó a conocer. Tuvimos una liberación de un monito del monte en que hicimos una liberación gradual y finalmente le dejamos una pequeña casita y los alimentos que consumía normalmente en un sitio de liberación y pusimos cámaras trampa para monitorear de forma indirecta y bastante experimental en realidad la liberación, porque bueno, probablemente sabrán que los recursos son escasos en los centros de rehabilitación en Chile y la verdad es que
En ese momento no había ningún dispositivo de monitoreo directo para el monito, como para pegarle algún dispositivo GPS, por ejemplo. Así que tratamos de hacer lo mejor posible en esas circunstancias poniendo cámaras trampa. Y aquí estamos con personal del SAG revisando las cámaras y miren lo que nos encontramos. Una guiñita. Parece una guiña melánica, pero ojo, que con este tipo de flash no necesariamente es melánica, puede que simplemente se vea así porque es un flash infrarrojo. Pero lo más probable es que haya depredado al monito que solía quedarse en su casita permanentemente. Entonces, esto lo cuento también como un registro anecdótico, porque por dos cosas. Porque primero nos muestra que la realidad de las liberaciones de fauna no es lo que siempre pensamos. Y segundo, que está mostrando un evento que probablemente es depredación natural, o sea, el monito es presa de carnívoros nativos. Ya. Entonces, aquí viene la parte más complicada. ¿Cómo llevamos estas imágenes a datos? Y aquí es donde se produce siempre el cuello de botella, porque hay muchísima gente que usa cámaras trampa, y esos datos están quedando sin análisis. Si ustedes buscan en Facebook, por ejemplo, hay muchísimos grupos de cámaras trampa de personas particulares que se compran una cámara y la ponen en su patio. Y tienen registros maravillosos de comportamientos increíbles o de especies poco visibles. Y esos datos quedan ahí, nadie los analiza. Entonces, es importante que si ustedes quieren darle un poco más de seriedad a esto, sin desmerecer los registros sin análisis, pero si ustedes obviamente quieren ir más allá, planifiquen previamente qué van a hacer con esos datos, o sea, todo el diseño del estudio que ya hemos estado hablando. Entonces, existen varios métodos para obtener los datos a partir de estas imágenes. Una de las formas es manual, en que nosotros vemos la imagen y anotamos manualmente en una hoja de cálculo en Excel. Esta es la cámara tanto, sacó tantas fotos, esta foto corresponde a un puma y así. Y eso la verdad es que se trata de evitar porque primero que es eterno, o sea, no van a terminar nunca y predispone a muchísimos errores, sobre todo si es que tienen un número gigante de cámaras y ya han revisado 10 cámaras y cada una tiene 10.000 imágenes, van a terminar muy cansados. Entonces lo que se suele usar es hacerlo de manera automática. Al menos los análisis, vamos a ir viendo algunas opciones con una infinidad de software. La verdad es que hay muchísimos. Después les voy a dejar la bibliografía de algunos manuales donde se mencionan todos los software y sus funciones. Así que hay que tomarse el tiempo de explorar esos software, qué hacen y cuál es el que más se adapta a nuestros datos. Entonces, tenemos que organizar obviamente esta información y procesarla. Y suele pasar que sobreestimamos nuestra memoria. Tienen que registrar todo. No vayan a terreno y digan, ya mañana noto qué cámara era. No, porque se les va a olvidar y van a ocurrir errores. Entonces tienen que llenar esas fichas que les mostré antes, esas fichas ejemplo, son infalibles. Entonces, cuando ya tenemos nuestra tarjeta, llegamos a la casa y lo que tenemos que hacer es crear carpetas. Vamos a ver que se hacen en un orden jerárquico. Tenemos que copiar, respaldar eso al menos dos o hasta tres veces y después formateamos las tarjetas y ya empezamos a renombrar nuestras carpetas. Nunca trabajen los archivos originales, o sea, no trabajen directamente sobre la tarjeta o sin haber duplicado toda esta información. Trabajen en la información derivada, que se llama. Y es importante también tener claro los criterios de selección. Por ejemplo, en el proyecto GEF, dentro del marco de monitoreo de carnívoros, dentro de todas las fotografías que nos salían, salen desde lagartos, salen mucho tipo de aves, salen roedores y lagomorfos, además de los carnívoros. Entonces llega un momento en que por el tema de almacenamiento, de la cantidad de miles de gigas de información que se producen, tenemos que tener un criterio de selección. Entonces definimos, ya, a ver, aves y reptiles se van, o quedan respaldados en otra parte, y solamente nos quedamos con carnívoros y sus potenciales presas. Entonces es importante tener un criterio claro para no estar seleccionando como lo que me gusta y lo que no me gusta. La clasificación, una vez que tengan sus imágenes, debería ser jerárquica, o sea, les recomiendo utilizar, por ejemplo, la estación de muestreo, después una subcarpeta con la cámara, el número de la cámara, después una subcarpeta en que pueden poner, por ejemplo, carnívoros nativos, carnívoros exóticos, efecto antrópico y así, y después la especie. Entonces, existen software que ya están hechos para renombrar todas estas carpetas, para crear hojas de cálculo listas en Excel con todos los metadatos que tiene la fotografía. Y aquí les pongo algunos, por ejemplo, R, que utiliza un lenguaje de programación que ya vamos a ver. Con estos paquetes, yo personalmente uso el CampTrap R, funciona súper bien y te realiza todas estas tareas de forma automática y estandarizada, o sea, evitamos el error manual.
Tienen programas como Camelot, Animal Scanner, que lo que hacen también es filtrarte fotos, facilitan un poco la revisión y filtran entre un pasto de una cola, por ejemplo. Pero aún así, en mi experiencia, yo probé varios software y la verdad es que muchas veces te filtran fotos que tienen un animal y que en realidad no lo detectó. Entonces, al menos para la parte de limpiar imágenes, sigo pensando que la revisión manual es la mejor. Pero una vez que ya tenemos nuestros datos, toda la estandarización es más fácil hacerla con un software. Es importante destacar que los videos no tienen hasta el día de hoy metadatos estandarizados. O sea, cada cámara tiene un criterio distinto para los datos de los videos y por lo tanto los videos no se consideran para este tipo de software. Y en general, en realidad, los videos tienen un fin más educativo y no tanto para este tipo de análisis. Entonces, aquí tienen un sistema lógico de cómo organizar sus fotos, que como les decía, se puede hacer manual o con un software, en que nos pone el número de la foto, la fecha, a qué estación y cámara corresponde, la especie, el nombre común, y todas estas fichas son solamente una idea, las pueden ir personalizando ustedes según la información que necesiten. Tal vez les interesa saber en qué ciclo lunar estaba esa especie, porque les interesa hablar de reproducción, o les interesa la temperatura o la altitud, entonces ahí ustedes tienen que ver qué información necesitan. No descarten nunca la ciencia ciudadana para proyectos que son muy grandes y requieren demasiada revisión de fotos. Por ejemplo, este proyecto que se llama Snapshot Serengeti recibe más de 10 millones de fotos de forma permanente. Está siempre recibiendo fotos del programa de monitoreo que se hace en Serengeti. De hecho, muchos software se han desarrollado para el Serengeti e incluso logran identificar especies africanas. Entonces, el software, además de eliminarte palitos y ramitas que quedaron haciendo imágenes falsas positivas, además te identifica la especie, pero eso todavía está desarrollado solo para esa zona. Y entonces en esto ustedes mismos pueden participar, pueden ingresar a esta página y aquí, por ejemplo, te dice qué tarea quieres hacer y puedes identificar y obviamente esto después es revisado por un algoritmo y por expertos que revisan las fotos que quedaron dudosas después de pasar por el algoritmo. Entonces, aquí la gente participa activamente ayudando a organizar la fotografía. Y lo que les comenté hace un ratito, que tengan mucho cuidado con qué información hacen pública, sobre todo cuando involucra la ubicación exacta de una especie que pudiera llegar a ser cazada. Ya, y ahora finalmente, ¿cómo revelamos los secretos de la fauna? O sea, tenemos toda esta información, la organizamos en una tabla. Y ahora, ¿cómo la interpretamos? Y aquí es donde viene la parte más compleja, y que en realidad no voy a entrar en detalle porque esto ya es mucho más técnico. Si es que el diseño y la ejecución fueron correctos, la interpretación de los datos debiera ser súper rápida y fácil. Es simplemente poner algunos códigos en estos programas, que en realidad son software que utilizan, como les decía, lenguajes de programación como R, que es el que yo personalmente utilizo. Y con eso debiéramos tener resultados fiables y replicables, que es lo que les comentaba al inicio. O sea, cualquier estudio tiene que poder ser replicable para que sea válido. Y aquí es importante también colaborar. Siempre trabajen en equipos transdisciplinarios en que todos se puedan apoyar. Y si es que ustedes, por ejemplo, puede pasar que quieren poner una cámara en su patio y no tienen idea cómo analizarlo, recurran a estos grupos, recurran a algún especialista que ustedes conozcan o recurran a estos grupos en redes sociales y díganle, mira, sabes que tengo esta fotografía, ¿me puedes sacar algunos patrones o sacarme algo de información real de las fotografías? Y seguro van a tener una buena recepción. Entonces, ya para ir terminando, ¿cómo elijo una cámara? Que es una de las preguntas que todo el mundo se hace siempre, porque hay una variedad gigantesca, como les comentaba, desde la forma, las funciones, el precio. Entonces, si consideramos que la elección y la programación de nuestra cámara van a definir el éxito, hay que preocuparse desde este momento en qué queremos hacer. Y la prioridad de qué cámara elegir va principalmente por la taxa, o sea, el tipo de animal que vamos a seleccionar y el tipo de estudio. Entonces, si repasamos un poco, recuerden que la mayoría de las cámaras están hechas para mamíferos medianos o grandes. Entonces, si queremos, normalmente este tipo de cámaras van a tener los sensores infrarrojos pasivos, pero si trabajamos con reptiles, con ectotermos, lo más probable es que ese, como tiene la misma temperatura que el ambiente, una lagartija, por ejemplo, va a tener la misma temperatura que el ambiente, no nos va a activar la cámara y por lo tanto en estos casos se usan las cámaras con sensor infrarrojo activo, es decir, que emite un haz de luz que va a rebotar y va a enviarse de vuelta a la cámara. Después, si vemos el tipo de estudio, por ejemplo,
Como les comentaba, el tipo de flash, si queremos identificar, si queremos hacer densidad y necesitamos identificar las manchas de un colocolo, busquemos una cámara con un flash de xenón blanco bien poderoso con un tiempo de recarga más rápido. Y al contrario, si solamente queremos hacer un censo, busquemos una cámara que permita sacar una seguidilla de fotos con un flash más tenue y que le dure más tiempo la batería, por ejemplo. Ya, y la otra pregunta que siempre todo el mundo se hace es ¿cuántas compro? Y aquí, bueno, obviamente hay frases, chistes, así como todas las que le puedas rogar a tu proyecto, cosas así, pero lo importante es las cámaras necesarias para cumplir tus objetivos. Y aquí es donde hay que hacerse la pregunta más importante. Es si puedo cumplir mis objetivos con la cantidad de cámaras que puedo comprar. Si en realidad ustedes necesitan 100 cámaras y tienen plata para comprar 20, no pierdan tiempo y no hagan un estudio con cámaras trampa, porque los resultados que van a obtener no van a ser válidos, no van a ser replicables y por lo tanto no van a ser avalados en la comunidad científica. Entonces, mucho ojo con eso para que no pierdan ni tiempo ni recursos. Y bueno, considerar obviamente para la cantidad el diseño ideal. ¿Se acuerdan que estudio por estudio les mostré más o menos cuántas cámaras necesitan y cuántos días? Y obviamente el tiempo disponible, porque ese tiempo va a depender también de la cantidad de puntos y del esfuerzo de muestreo al final. Y el tiempo también es en base a cuánto tiempo de horas hombre necesitamos para instalar y recolectar todas esas cámaras. O sea, consideren que instalar un par de cámaras, uno puede estar todo un día instalando tres, cuatro cámaras, porque los accesos, como vimos, no siempre son fáciles. Y este es el mensaje final que les quiero dejar. De todo lo que vimos, si se fijan, todo lo que nos está entregando las cámaras trampas es información para conocer mejor a nuestras especies. Y esta frase que yo sé que se ha usado mucho, pero es súper bonita porque en realidad no podemos proteger algo que no conocemos. Entonces, podemos obtener información biológica básica, así como información bastante más avanzada de las especies y las poblaciones. Entonces, lo primero es que toda esta información nos recuerda el valor que tienen las especies. Las especies pueden tener un valor desde económico, porque brindan servicio ecosistémico, tienen un valor espiritual, un valor cultural, incluso un valor sentimental para muchas personas, y tienen un valor intrínseco por el hecho, solo por el hecho de existir. De hecho, hay todo un campo de la moral de la conservación en que dice que tenemos el deber moral de conservar a las especies. Entonces, lo primero es identificar que toda especie vale, sin importar su forma, tamaño o su orden taxonómico. Lo segundo es que toda esta información que vamos obteniendo permite, como les comentaba al inicio, mejorar la gestión de paisajes o de hábitats que vemos que están potencialmente en riesgo y que queremos proteger. Y lo último es que es un concepto que creo que va a volverse cada vez más importante, volviendo a la primera diapositiva que les mostré de los tiempos de crisis. La coexistencia con la fauna silvestre se va a volver cada vez más compleja, porque seguimos siendo cada vez más personas, cada vez se van a reducir más los hábitats para la fauna, y por lo tanto los encuentros, así como se están dando ahora en la cuarentena, van a ser cada vez más frecuentes. Y yo me pregunto por qué no podemos apuntar hacia una coexistencia activa. En este momento estamos teniendo coexistencia pasiva o reactiva. O sea, nos encontramos con un puma y no sabemos qué hacer, lo tomamos y lo devolvemos al cerro. En otros países, en Estados Unidos particularmente, la convivencia activa con fauna se practica porque tienen especies como el puma o los osos que habitan no solamente reservas, sino que rodean áreas residenciales. O sea, esa foto es de una familia de pumas que vive activamente hace muchos años y allá todas las poblaciones de pumas están muy monitoreadas individualmente. Ellos viven en un campo de golf y la gente convive con estos animales y es común ver carteles como este, que un puma ha avistado en el área y que puedes llegar a encontrártelo y puedes incluso sufrir un ataque. Y a pesar de que esto puede parecer favorecer a la fauna, o me refiero como que estamos dándole toda la prioridad a la fauna y dejamos de lado al humano, hay que entender que siempre debiéramos tomar una postura medial, saber que nosotros tenemos que vivir así como ellos tienen que vivir, pero apuntar a eso, apuntar a que cada vez se va a volver más difícil y tenemos que abordar estrategias que permitan coexistir de manera activa y sin
sin que nosotros nos volvamos como humanos al final un hiperpredador, o sea, una especie que está por sobre todas las otras y que puede acabar con todas las especies como se le dé la gana. Bueno, aquí les dejo, como esto queda grabado, después lo pueden revisar, pero es bibliografía que les puede servir, son básicamente puros manuales. Este último de la WWF es el más completo en cuanto a análisis de datos, si es que quieren revisar los software. Así que eso es lo que les quería contar de cámaras trampa, y ahora voy a revisar en el chat si es que tienen preguntas, si es que se me pasa algo, me la repiten, porfa, ¿ya? Déjenme revisar. Ya, a ver aquí, Ociel Arcos recomienda, es una súper buena idea, insertar una pastilla de naftalina dentro de las cámaras en climas muy húmedos. Es una súper buena idea. Es parecido a cómo las almacenamos, pero esto es dentro de la misma cámara. Y también comenta Ociel que las pastillas de naftalina espantan hasta las arañas por un periodo de hasta 6 meses. Son súper buenos datos. A ver qué otras preguntas. Bueno, hay algunas preguntas que ya se han ido respondiendo dentro de la charla, como si cada cámara tiene una calidad diferente, eso ya lo fuimos viendo. Alguien pregunta, Juan Contardo pregunta ese adaptador para las tarjetas SD con puerto USB, ¿dónde se puede comprar? La verdad es que lo venden acá en Chile al menos, yo lo he comprado por Mercado Libre, por ejemplo. Pero lo pueden comprar en casi cualquier tienda de electrónicos. Rodrigo Silva pregunta dónde se pueden comprar las cámaras. Es una buena pregunta también. La verdad es que acá en Chile, ahora yo desconozco si alguien las está vendiendo directamente. Antes habían algunas compañías de captura de fauna que vendía este tipo de insumos, pero ahora algo relativamente sencillo es pedirlas por Amazon, por ejemplo. Yo al menos las mías de uso personal las he pedido por Amazon. Y tenemos páginas como Busca Libre, en que uno pone el enlace de alguna página de Estados Unidos y ellos te traen productos. Sí, aquí Juan Pablo pone que horrible es revisar 100 fotos donde 98 son hojas moviéndose y las otras dos son conejos. Sí, eso pasa súper frecuentemente y hay que tener cuidado porque a veces de verdad que hay 10.000 fotos y entre medio hay un gato andino, por ejemplo. Entonces hay que revisarlas con cuidado y no seleccionar todo y eliminar de golpe. A ver. Juan Mauricio Contreras pregunta cuál ha sido la experiencia en la captación de fotos con especies más pequeñas como roedores, marsupiales, reptiles y aves que van a tomar agua a una aguada. Es una buena pregunta, igual creo que fui respondiendo algunas de esas cosas durante la charla. En general, les reitero que estas cámaras están hechas como para mamíferos medianos o grandes, mamíferos terrestres. Pero aún así podemos seleccionar ciertas características para reptiles o aves, como el hecho de que tengan un sensor infrarrojo activo y se pueden colocar de manera distinta. Para roedores y reptiles, por ejemplo, suelen colocarse apuntando hacia el suelo, o sea, se ponen en posición horizontal. Gracias a todos los que comentan cosas bonitas. Aquí Nelson Palma comenta que los zorros siempre le cortan las cintas de amarre de las cámaras, eso también pasa. En general los zorros son bastante destructivos con las cámaras, así que por eso les decía que lleven material de reemplazo siempre. Y este comentario de Juan Pablo Salgado también es súper importante, que nunca hay que subestimar el conocimiento popular campesino e indígena, súper importante. Bueno, Juan Contardo pone aquí del Colo Colo o Colo Cola, que estábamos en discusión, ya quedó como Colo Cola. Ya, Efred, que quería recreo, ya terminamos. Gracias a todos los que se quedaron hasta el final. Ya, Juan Contardo pregunta por el uso de atractores y la violación de los supuestos de algunos modelos. ¿En qué modelos son los que no se puede utilizar atractores y qué supuestos violan?
Normalmente en los estudios en que queremos ver ocupación o densidad, porque justamente por el hecho de que podemos cambiar la dispersión de una especie o podemos incluso ahuyentar a una especie y sesgar nuestro resultado, tomarlo como una ausencia o pseudo ausencia, cuando en realidad el animal simplemente se espantó porque había un olor nuevo que no conocía. Pero como les comentaba, igual esto en Chile está súper poco estudiado. Hay un estudio en India con leopardos en que evaluaron que el atractor finalmente no tenía ninguna implicancia, pero de nuevo, es un estudio en una zona en particular, en un país en particular, con una especie en particular. O sea, esto puede ser totalmente distinto para cualquier otra especie. Yo pienso particularmente en nuestros felinos de menor talla, en que pueden llegar a ser depredados por un felino de mayor tamaño. Entonces, con ellos me cuidaría un poco más. Pero bueno, este estudio de los leopardos que les comento llegaron a la conclusión de que no aumentaba ni disminuía la detectabilidad comparando lugares con atractor, sin atractor y con un control, que puede ser cualquier otra cosa, vaselina o algo inodoro. No alteraba la detectabilidad y no alteraba, por ejemplo, la proporción de sexos que visitaban la cámara. Pero reitero, yo creo que es algo que hay que evaluar especie por especie y a nivel mucho más local. Cristóbal pregunta qué tal las cámaras en AliExpress. He visto que son súper baratas, pero que probablemente son de peor calidad. Sí y no. Yo la primera cámara que tuve me costó $20 y es una cámara súper sencilla que no le puedes configurar nada, solamente te saca fotos y son las fotos como las que les mostré de ese corredor donde andaba puma, chingue, pudú, donde habían aves. Entonces, no necesariamente son muy malas. Yo me fijaría en el tipo de flash y en los megapíxeles de la fotografía, pero nuevamente depende de qué quieras hacer. Si en realidad no quieres una foto artística muy bonita, no es necesario que tengas una cámara de alta calidad. Ah, y aquí Marcelo Riscal dice, regulando la sensibilidad del PIR, del sensor infrarrojo pasivo, podría minimizarse el efecto del movimiento vegetal. Y sí, perdón, se me olvidó totalmente mencionar que muchas de las cámaras tienen una regulación del sensor, o sea, uno lo puede poner en alto, medio o bajo. Y si tienes un paisaje en que, por ejemplo, aquí mismo en esta foto que tengo de la portada, tenemos un aqueño atrás con algunas ramitas que se mueven y en realidad queremos captar al puma, no nos interesa nada más. Entonces puedo ponerle una sensibilidad baja para que no me capte las ramitas de atrás, pero que sí me capte al animal principal más grande que va a pasar justo por el medio. A ver, Ariela Victoria dice, ¿tú crees que respecto de la convivencia se puede implementar el tipo de turismo como el del leopardo de las nieves en la zona andina, el Parque Juncal u otros, porque sería una forma de compensar económicamente las pérdidas de animales en las comunidades ganaderas andinas? Y sí, es una súper buena pregunta, Ariela, y ya nos metemos en otro tema ya súper complejo, que es la mitigación del conflicto histórico con los carnívoros, que se puede dar por depredación, por el miedo de ataques a las personas incluso. Y la verdad es que el turismo sí es una de las medidas que se ha visto como más efectiva porque puede tener un reembolso para quienes lo practican mucho mayor que la ganadería, pero hay que pensar que las comunidades que han vivido toda su vida de la ganadería tienen que hacer un cambio de paradigma tremendo para cambiar lo que han hecho toda su vida. Y esto es mucho más marcado en gente de más edad, en que ellos mismos te dicen, yo no sé hacer otra cosa y no me imagino haciendo otra cosa en mi vida. Entonces, es súper complejo, plantearles la opción de cambiar lo que han hecho toda su vida. Y sobre todo esto se vuelve más complejo aún cuando las condiciones ambientales hacen que esto vaya a ser una obligación. O sea, nos pasa, por ejemplo, con la comunidad que trabajamos, que la sequía ha sido brutal, se les están muriendo todos los animales, entonces es impensado para ellos tampoco tener un sistema de pastoreo controlado. Estamos obviamente trabajando con profesionales que hacen manejo holístico de praderas, pero el panorama no se ve bien y lo más probable es que ellos no puedan continuar haciendo ganadería de aquí a los próximos 5 a 10 años. Entonces, al menos las personas de menor edad son las que han tenido mejor recepción a llegar a plantearse al menos
cambiar de rubro. Y dentro de esos rubros, una opción súper viable es el turismo, considerando que allá arriba, además de la fauna terrestre que podemos ver, la del avistamiento de cóndores es una opción preciosa, por ejemplo. Así que lo hemos estado trabajando también. Julio pregunta, hola Julio, pregunta si se puede poner una cámara en un radio collar. Y sí, efectivamente, ya hay radio collares con cámara. Obviamente la limitancia siempre de los collares es la batería. Y en estos casos en que una cámara requiere muchísima batería, la duración es corta, puede durarte una semana, 2 semanas. Y en general esas cámaras se ocupan para determinar comportamientos crípticos. De hecho, el estudio que más causó sensación cuando salieron estos collares con cámara hace algunos años fue uno de un oso persiguiendo, no me acuerdo qué tipo de cérvido, pero cazándolo activamente. Y el oso corría por muchos kilómetros, incluso le sacaron la velocidad a la que estaba corriendo y cazaba efectivamente a este cérvido. Entonces, también se cree que tienen un comportamiento más de carroñeros, pero con la cámara se comprobó que cazan también activamente. Romina pregunta por la diapositiva de densidad relativa, es la abundancia relativa, un factor de corrección. Ese factor de corrección, la verdad es que es un tema matemático nomás, ahí no sabría explicarte más, simplemente es un factor que se usa para ese cálculo. Mira, aquí hay otra buena pregunta. Lorenzo Demetrio pregunta si existe algún tipo de cámara trampa para tomar macro. Y se me olvidó mencionarlo, pero había una foto también. En la parte del lente, en la foto le estaban atornillando algo al lente. Y esas son adaptaciones que creó al menos la marca Bushnell. Y no les quise hablar de marcas en realidad porque hay muchísimas, pero la marca Bushnell tiene unos adaptadores para el lente que te generan la función macro. Hay saludos de Antigua y Barbuda. Bueno, y veo harta gente que se entusiasmó con las cámaras trampa y les dejo el mensaje igual que cualquiera que quiera comprarse una cámara, los invito a hacerlo y a monitorear sus jardines, a monitorear parques. Un dato importante, sí, recuerden que grabar personas sin su consentimiento es ilegal y por lo tanto, si es que aparecen caras o rostros de personas, ustedes debieran eliminarlos inmediatamente, ya no pueden usar esas fotografías. Solamente se ha usado en los casos de cacería furtiva que les había comentado antes. Pau Salas quería un alcance mayor para los software de análisis de ocupación. La verdad es que no quise extenderme en eso, Pau, porque ya es entrar en otra charla completa solamente sobre ocupación, pero te invito a ver el último manual que les recomendé, el de la WWF, en que explica análisis por análisis qué software son los que más se recomiendan. Y como les decía, cada software tiene sus ventajas y sus limitaciones, entonces vean realmente qué es lo que quieren hacer y explórenlos individualmente. Aquí pregunta, Pitío preguntó si es que para una persona es fácil detectar una cámara trampa, ya sea por el flash o el infrarrojo. Y justamente el flash es lo que va a definir si la van a ver o no. Principalmente el camuflaje, por ejemplo, como la que sale aquí en la portada, que es negra y contrasta contra la roca blanca, claro, una persona lo podría ver, pero ahí estamos como a 4.000 y tantos metros, entonces difícilmente alguien va a llegar. Cuando están en un bosque y las cámaras tienen esa coloración café. Yo he capturado gente, incluso cuando monitoreaba ese lugar cerca de mi casa, pasaba mi familia y nunca nadie se enteró que habían cámaras. Entonces, no es fácil a menos que vayan de noche y tengas un flash blanco, como el de xenón o el LED. Ahí sí cualquier persona lo va a detectar. Y Peuma, Educación con la Naturaleza, dice, creemos importante incorporar este trabajo a las comunidades escolares, ya que de este modo incorporamos vecinos, niñas y las personas de los centros educativos y un abanico mucho más amplio de personas partícipes. Me parece excelente. Yo creo que de verdad la cámara trampa es una herramienta maravillosa para hacer una cantidad de estudios y crear conciencia y esa sensibilización que les comentaba, es excelente. Son una herramienta muy, muy versátil. Marcelo Riscal pregunta si la velocidad de la cámara es la velocidad de obturación o capacidad de sacar fotos por unidad de tiempo. Y sí, buena pregunta. Es la capacidad de sacar fotos por unidad de tiempo.
Y eso está asociado a la velocidad de recuperación también, ¿ya? Porque puede que si tienes un flash que se recupera en 2 segundos, ese es tu tiempo, el intervalo entre que te va a sacar una foto y otra. Renzo pregunta si se presentaron casos en que las cámaras fallaron o se perdieron en el campo. ¿En ese caso afectarían el diseño experimental? Y sí, pasa mucho. La verdad es que fallas no tanto. En general son más problemas de batería o de tarjeta. Sí me ha pasado muchas veces y es terrible que dejas todo funcionando y saca un par de fotos y después algo pasa con la tarjeta y no leyó más. Y perdiste un mes de muestreo. Y claro, obviamente afecta en el, más que en el diseño, afecta en los tiempos. Porque esa cámara obviamente perdió información valiosa y habría que reemplazarla por otra cámara, sin violar el principio del tiempo de muestreo. Nelson pregunta si es que existe un lugar oficial donde enviar fotografías o datos de registro de cámaras trampa. Yo no conozco ningún lugar oficial, pero tal vez esa es una idea interesante desarrollar. Con lo que les comentaba al inicio del Symbio y esta estandarización que quiere hacer CONAF, porque si CONAF logra crear un método estandarizado, tal vez ese método podría hacerse público y que hubiera una plataforma participativa como la que tienen en el Serengeti, para que cualquier usuario pudiera subir fotos y el sistema de alguna forma las organizara y las estandarizara también. Y Ariel, a veces donde vivías, tenía un puma en tu jardín, sí, tenía la gran suerte de vivir en el campo en el sur y si sí, tenía todos esos animalitos en el jardín, era muy afortunada. Ahora estoy en la selva de concreto en Santiago, lamentablemente. Bueno, creo que no quedan más preguntas. Igual ahí tienen mi correo o el Instagram, así que cualquiera que tenga más dudas, si quieren preguntarme, me pueden contactar después, yo con gusto los ayudo y los guío. A mí me apasiona mucho este tema, así que feliz de ayudarlos a que entre todos sigamos haciendo ciencia y especialmente ciencia ciudadana. Ya, creo que no quedan más preguntas. Bueno, agradecerles a todos por su participación, agradecer de nuevo al equipo de Naturalistas Chile, que se han portado súper bien y me encanta su iniciativa, y agradecer también al equipo de GEF Montaña, que creo que somos un tremendo equipo, muy cooperativo, muy colaborativo, y espero que todo lo que logremos perdure en el tiempo, que realmente dejemos un legado. Ah, ya, me dicen por interno que había una pregunta que no se me pasó, disculpen. Si había alguna recomendación para el monitoreo de rapaces con cámaras trampa. Y bueno, justamente ya eso también sería otra charla completa. Hace algunos años estuvimos en la Feria de Aves de Sudamérica hablando del uso de cámaras trampa, particularmente para aves. Y hay varias consideraciones. Lo primero, por el tema de la temperatura corporal, recuerden que debemos usar sensores infrarrojos activos.
En general, estas cámaras suelen usarse en posición horizontal. Y la otra consideración es que la detectabilidad de aves, especialmente aves voladoras y no aves terrestres como el wet-wet que les mostré, o un chucao, un trarro, que suelen ser un poco más terrestres, o incluso aves no voladoras, los ratites, por ejemplo, son aves en que la detectabilidad va a ser mucho mayor. Con rapaces, como la tendencia es monitoreo de nidos. Probablemente aquí ya hay muchos más especialistas que yo en eso, pero mi ámbito siempre ha sido carnívoros, pero eso es lo que puedo comentarle hasta ahora, que en general son grabaciones continuas con otro tipo de sensor y más enfocado a nidos. Ya, creo que ahora sí estamos. Ya, ok. Ya, estamos entonces. Buenas noches a todos, que descansen y gracias por haberse quedado hasta el final escuchando. Espero que se hayan motivado muchísimo con estas entretenidas cámaras trampa.